El niño no sabe lo que son los frutis. ¡Guau! 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 Y encima ahora es el pato más vicepresidente ejecutivo. Definitivamente no soy el pato. Vicepato. No, es igual. No, ya se acabó. Buenas noches, joder. No. Malo, dejarme en paz. Bienvenidos a los regiones. Siempre con la excusa de estar malo. Especial carnavaleño, al parecer. Ahí veis, eso que está en la camiseta de Mario soy yo, porque no puede evitar adorarme y ha traído una foto mía. Con ritmo bailongo de los 80-90. Bailongo de los 80, con neumotórax y antifaz navideño. Voy a hacer lo mío rápidamente y nos lo quitamos en medio. Primero, gracias a Tecumi. Tecumi, que nos ha gracias, hecho Irene. La suscripción. Te queremos. Gracias. Guay. Empezáis a ser bastantes como para empezar a pensar en recompensas para suscriptores, pero como seguimos siendo demasiado viejos para Twitch, no sé, decidnos vosotros qué queréis que hagamos. No sabemos. Tenemos un emote pendiente de hacer. Tenemos ¿Un emonte? Ni puta idea. Un emonte. Tenemos un emonte. Qué mandarinazo te daba. No todo el emonte es orégano. ¡Wow! No. Una de las recompensas puede ser que Mario no deje pueda hacer chistes hacer, malos. Sí. Que Mario se calle. Que Mario se calle. Es esencia, déjalo. Si no es un chiste malo. Mario, pon música. Sí. Ponme música. Luego para el resumen tú te pones música. Ponme música, tío, para esto, ¿no? ¿O qué? Vale, perdóname. Una música para esto. Tienes que darme una música. Vale, te pongo. A ver, déjalo. Me la pone Toñi. No pasa nada. Más cosas. El jueves hay Horncliff. 9:30 aquí. Pero el martes que viene no hay precios. Porque nos falta el colega. Tampoco es tan importante. Corri, obligaciones, mundo Mario real. Está haciendo cosas que tampoco tienen tanta importancia. Y para las que deseamos toda la suerte del mundo, aunque no la necesita porque es guay. Porque va a hacer la cosa y la cosa va a ir bien. Eso es. Pero el martes haremos algo. Algo haremos. Sí, ¿por qué no? Igual jugamos a Legend of Dark, si os apetece. O igual. O igual probamos otra cosa. O jugamos a lo de Ben, que le jodan a Mario. Todavía no me he puesto música, ¿qué quieres que te diga? Todavía no me he puesto. Sí, que la poesía fue que te lo he puesto. ¡Gilipollas! ¡Vamos ya! ¡Se acabó! ¡A la mierda! Pues no la oigo. ¡A la mierda todo! Encima falta el respeto. No me funciona el puto de Roll 20. No pasa nada. Te cago en. Tienes puesto una canción de taberna, pero no me funciona, tío. Dale otra vez. Eso no sé, eso parece como tu problema, ¿no? No, ahora nada y ahora la taberna. ¿Ves? Ahora sí. Ahora la gente me puede escuchar bien. No, ya no tengo nada más que decir. Es broma, que el martes estaremos aquí. Si no jugamos a rol porque las agendas no lo permitan, pues seguiremos jugando a Wildermyth. Nos jugamos un Secret Hitler. Nos jugamos un Secret Hitler o algo haremos aquí, ¿vale? Y ¿qué más? Sí, y el sábado por la noche, a ver si por fin hablo del Cypher System, que está en el Humble Bundle súper bien. Lo he visto ya, está guapísimo. Y lo miramos un rato y os cuento. Chachi. ¿Y ya está? Ya está. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene algo que...? El coffee de la Toñi. Toñi, habla de tu coffee. Mi coffee es Blueberry Mess, igual que todas mis cosas, excepto Twitter, que es BlueberryMe88. Compradme cosas, los encargos están tope guays, pronto cosas nuevas. En tu Twitter, a su vez, aparece el coffee. Sí, en mi Twitter está todo. Vale. Vayan a mi Twitter, síganme. ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nada? No. Mario, es lo tuyo. Lo siento mucho una vez más esta semana. No he decidido no utilizar el humor y describir de forma seria y fidedigna los eventos que han sucedido. Me lo creo. Porque la sesión pasada fue trágica y terrible. Parece plausible. Tras descubrir Royce y Serena que no hay tantos gilipollas en el mundo como creían, resulta que son siempre la misma persona, decidís
Eso es ya, extremadamente reconfortante. Sí, 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 es como... Es así. Genera una sensación cálida en el... Y humorístico. Así que... Mal, ya lo has hecho mal, ya lo has cagado, Mariano. Oh. Bueno, para nada. Tres puntos de exhaustión para Royce. ¿Mm? Pero si lo he dicho, ¡Cuatro! Tío. ¡Otro sábado, Bender! ¿Quieres otro sábado? Bien, eso es muy racista hacia Fragua, Angu, por favor. ¿Qué es el Bender? ¡Oh, Dios mío! No tienes ni idea de cine de los 80, mano. No, ese Bender, aunque se llame así por eso. Lo sé. Era, me encanta triggerear a Angu porque sale tan bien siempre. ¿Sabes? De cine de los 80 casi tanto como de violines. Nací en el 89, es lógico, en cualquier caso. Todavía no había violines. En el 88 sí, por eso entiendo yo más que él, ¿sabes? Se inventaron a finales del 88, por eso. Claro. Nació Mario y justo en el mismo hospital al lado, en la habitación de al lado, 5 minutos después nació Stradivario. Sí, ahí exactamente. Pues la verdad es que hace buena ropa. Bien, en cualquier caso. Sí, buenísimo. Yo soy Stradivario, soy el arropador. Un segundito, nos dice Firenze. Stradivario será mal. Nos dice Firenze que pongamos toda esta info que damos al principio en los paneles de info de Twitch. Lo haremos, pero no sabemos usar Twitch. Poco a poco. Mon, déjame el canal un día. Sí, le voy a dejar el canal a Rubén y a Draco y que se apañen ellos, de verdad. Por favor, sí, y poco gracias. Mon tiene que empezar a aprender a delegar. Sí. Y esa es su última misión como paladín, cuando Royce aprende a delegar y delega hostias sobre sí mismo una y otra vez. Cuando el grupo llega al oasis de la familia de Kamala, donde le dicen: no has estado aquí 15 años, más o menos, tirando así por arriba. O sea, te estás largo de aquí, coño. Y entonces es cuando el mono os hace. Caéis en el viejo truco del tabaxi herido, que os lo lleváis hasta la tienda y Royce hace el viejo cosa que sabemos que no va a funcionar nunca, que es, si va a imponer las manos sobre alguien, eso sale mal de alguna forma. Toca, sale como el culo, el mono decide hacer cosas, medio mata a todo el grupo y se va con un brazo de menos, un dragón eléctrico de fondo, de ruido de metal, de power metal por ahí. Estáis un poco derrotados y un poco cansados, pero habéis frenado al mal hoy. Hoy no ha obtenido una victoria. Bueno, supongo que eso sirve para algo. En cualquier caso, es por la noche de este día, Najarel, en el cual la temperatura ha caído bastante, hace frío, estáis cansados, heridos. Y se van acercando poco a poco los tabaxi hacia vosotros. ¿Es de noche ahora? Sí, era de noche. Era de noche. Yo estoy sentada en la arena después de curar a Val. Uh-huh. Y ahí me quedo. Yo estaba tumbado entre unos arbustos. Me levanto también arrastrando la katana y cojeando porque tengo como un sexto de vida o así. Y voy hecho mierda. Vale, está enfadadísimo. Hacia donde están estos que han ido persiguiendo al mono. Estamos todos en la mierda, ¿verdad? Yo estoy donde está Vale y Alana, pero mirando al horizonte hacia donde se ha ido el mono. A mí actualmente me queda el 100% de la vida. No me ha tocado. Dame un segundito. A mí hacía tiempo que no me hacían tantísimo daño. Literalmente morí en el último combate. Sí, bueno, en el último no, pero... Ya. Okay. Los tabaxis se acercan a vosotros. Con Indra, sí, okay. Madre de Kamala, delante del resto. Kamala. Mañana te presentarás ante el consejo para hablar de esta situación. Parece que lo haya preguntado, pero a la vez el tono no te deja mucha duda de que no está preguntando. Vale, me doy la vuelta. Mira a mi madre. Vale, allí estaré. ¿Estás bien? Sí.
Todos esos jóvenes están muertos, ¿verdad? Sí, da la vuelta y se va caminando. ¿Ves que algunos de ellos os miran con desconfianza? Van hacia las tiendas. Como si fuese de nuestra culpa, ¿sabes, tío? Voy a ir corriendo hacia... hacia donde está... hacia Indra. Uh-huh. Y me da igual lo que me hagan, el resto la voy a abrazar. Cuando la abrazas ves que todos iban a reaccionar violentamente, pero se detienen. Indra te abraza de vuelta. Te mira a los ojos y te susurra. Estoy orgullosa de ti. Una lágrima cae por la mejilla de cámara. Gracias. De verdad me alegro que estés bien. Sobreviviremos a esto igual que hemos sobrevivido a todo lo que nos ha venido antes. Pero tenemos asuntos de los que hablar esta noche en el consejo. Y mañana te llamaremos. El resto de los tabaxis se van caminando. Ves que varios de ellos entran en la tienda principal mientras el resto está acomodando la situación y cubriendo con una pequeña sábana al tabaxi que ha sido asesinado por esta criatura. Y mientras intentan, por decirlo de la forma más suave posible, recoger los restos del muchacho en el que el mono se había introducido. Vosotros decidís qué queréis hacer. Yo voy a caer de culo al lado de Alana. Voy a sacar mi última carta de pociones de la braja. Aparecen las 4 pociones. Voy a coger una y le voy a ofrecer otra. Dásela a alguien que la necesite. Me la bebo. Madre mía. Yo vuelvo con el resto. Voy a ponerle una mano en el brazo a Royce. Le voy a curar. Espera, voy a hacer esto. Un momentito. Curar heridas nivel 3, 11 puntos. Uh-huh. Escupir sangre. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Un poco mareada, nada más. ¿Y los demás? ¿Alguien? Ahora, en cuanto pueda levantarme, voy a ir a ver a los demás. ¿Cómo estamos todos respecto unos de otros a posiciones? Y... a distancia estáis todos bastante cerca ahora mismo. No hay... ahora que Alana y Val han vuelto. Serena. Sí, estamos ahí. No, Alana, sí, perdón. Sí. No, Alana fue quien estaba diciendo. Alana fue quien agarró a Val y quien lo ha traído de vuelta. No. Vale, está inconsciente. Fue Kamala. Ah, estábamos estábamos las dos más o menos. Bueno, pero Alana adelante. Sí, luego vale, ella lo estabilizó y luego lo resucitó. Bueno, le curamos y tal. Sí. Uh-huh. Kamala también ha vuelto después de hablar con su familia. Voy a curar también a Val. Momentito que voy. Otro nivel 3. Kamala, siento que se haya escapado. Me voy a dar un Killing Ward a nivel 22 para quitarle trabajo a Alana. ¿Qué has dicho que no te he oído? Siento que se haya escapado la criatura. No pasa nada. Quizás era lo mejor ahora, por cómo estamos. Royce, lo siento mucho. No quería que te pasase eso. No quería que os pasase a ninguno de vosotros. ¿Estás? No pasa nada. ¿Cómo estás? Estoy...
Es... Yo nunca he muerto, pero espero que la muerte sea menos horrible que lo que ha pasado hoy. Necesito agua, necesito el mar bajo mis pies y pensar. También voy a abrazar a Royce. Muy fuerte. Y llorando. La abrazo también. Le doy un rato en silencio. Lo resuelto y me separo de él. Y me voy a mirar hacia donde se ha ido el mono. Ajá. Atacadísimo, además. La veis que está temblando como una... como un plan. Conforme subes las dunas, estás caminando y de repente ya no estás ahí. Vas a estar en mitad de este charco enorme de sangre, este lago que se extiende en múltiples direcciones. Ves a la criatura, este humano, que parece estar mirándote, serio. Hoy has peleado con tus emociones. Las has llevado a la batalla. Y te han servido. Hasta aquí es donde llegué yo la primera vez. Ahora viene la parte difícil, la que yo no he logrado. Y la razón por la que estoy aquí dentro, atrapado. Es el momento de que no dejes que las emociones te controlen a ti cuando luches. El filo. Esta delgada línea entre suprimir tus emociones y dejarte llevar por ellas, que hacen que de repente un día te reprimas y otro persigas ciegamente a la criatura porque quieres golpearla una y otra vez. Esa línea no la he cruzado yo. No he sido capaz de estar por ella. Y vivo atrapado aquí desde entonces. Supongo que soy el mejor maestro para enseñarte lo que no tienes que hacer durante este proceso. Mañana al alba volvemos a entrenar. Esta noche llora y desahógate. Lo vas a necesitar. Qué bien. La visión desaparece, se desvanece. Y quedas tú sola al otro lado de esta duna, en mitad del desierto. Las estrellas son lo único que te acompaña ahora mismo mientras el viento sopla y casi tienes la sensación en la distancia de una risa que resuena casi victoriosa a lo lejos. Me quedo allí en silencio y intentando... pensando en lo que me ha dicho. ¿El resto? Yo qué sé. No ha sido cosa de las drogas. Todos hemos visto un dragón gigante. ¿Drogas? ¿Había drogas? En principio quería hacerle la pregunta a Mario, pero a medida que le he ido formulando es un chiste. Yo no he oído nada. Eso ha pasado, ¿no? No sé vosotros en donde yo he estado. Sí, lo he visto. Grande, brillante. Bastante chulo. Sí. ¿Ha venido por mí? Me habíais... Sí. A ver, el rollo es que los dioses se han pirado, ¿no? Porque eso era Bahamut. Era Bahamut, sí. Y Melora.
Vale, necesito ¿what? Que alguien rellene los huecos. Wow. ¿Los dos? La furia de la tormenta, la naturaleza desata a Melora y Bahamut con su imagen de dragón. Interesante. No sabía que podían hacer esas cosas. Yo tampoco. Oye, pues nos viene muy bien. No os acostumbréis mucho. No, no creo que pueda volver a hacerlo, al menos durante un tiempo. ¿Lo hiciste? Ah, que lo has hecho tú. Les llamé y vinieron. Davut. Wow. No sé qué decir, nada. No tienes que decir nada. Has invocado los dioses para mí. Estabas dentro de ese mono y nos dijo que si le matábamos acabaríamos con las almas que tenía dentro y no íbamos a dejar que se te llevara. Parece ser que estaban de acuerdo. ¿Me enseñarás a rezar esta noche? Un momento. Giro la cabeza y vomito hacia el otro lado. ¿Estás bien? Como si me hubiera pasado un dragón hecho de rayos por encima, básicamente. Miro al... Pero estoy bien, estoy bien. Miro el resto, estamos todos juntos, ¿no? Más o menos. Menos Kamala. Sí, bueno, pero ya... A la mierda. Me incorporo. A la mierda, mi boca sabe a sangre. Y me voy a acercar a besar a Lana. Oh. Lo siento. Ay, you wow. Buscaos una taberna. ¿Veis cómo lo hace y empieza a sonar? Apropiado, ¿no? ¿Qué? Apropiado, ¿no, Kenaz? Sí, es un... Podía haber momentos mejores, pero sí. Me sigo tomando la poción. ¿Cuántos sabores hemos tomado ahora mismo, tío? ¡Qué asco! ¿El sabor de literalmente la curación? ¿El del dolor? Sí. Y vómito. Y la sangre para darle el toquecillo de hierro. Sangre, vómito, poción, ¿no? Curación. Mm. Ojalá este vídeo demonetizado porque lo merecemos. Ay. Val pega un puñetazo al suelo y se levanta y se va a dar una vuelta. Menudo ánimo tenemos hoy, ¿eh? En cuanto te quedas a solas, oyes una voz en tu cabeza. Eres débil. Pronto te darás cuenta de que nos necesitas. Voy a hacer esto por mí mismo. ¿Sabes lo mejor de todo? Nosotros sabemos qué era eso. Nosotros sabemos de todo. Cruzarás la puerta, Valangel. No tengo la noche, Ilum. Falta poco.
¿Ves que en tu libro notas movimiento? Y cuando lo miras, ¿ves que hay una única página con un símbolo rúnico enorme? Que tienes la sensación de que en cualquier momento, si lo tocas, puede pasar algo. Y a la vez tienes la sensación de peligro al mirarlo. Cierras el libro, miras esa página, lo metes en... Traes entre tus cosas y sigues caminando solo. Si se aleja mucho, pego un codazo a Royce, me intento levantar o algo para que no se vaya tampoco muy lejos. Voy. Me levanto y cogeo hacia Val. Le voy a dejar distancia, pero lo que dice Alana, si se mete hasta el punto que en el desierto ya no se le ve, voy. Le voy pesando. No, tan lejos no se va. De acuerdo. ¿Tú qué tal, Fragua? ¿Cómo estás? No tan bien como tú. Ya sabes. Movidas. Oye, tengo una cosa que olvidé darte. Voy a sacar el cuaderno. Primus era tu nombre, ¿verdad? No, a no ser que queráis empezar a llamarme así, lo cual no, digo, sería raro. El anterior. Este cuaderno habla, creo que es para ti. Habla de ti y hay algo sobre una persona que parece que era importante en tu vida anterior. No sé si estoy muy condicionado a pensar en mi vida. La que tengo ahora está un poco liada y parece que hace falta apañarla un poco. Creo que por ahora me voy a centrar más en... En todo caso, eso es... Es tuyo y no tenía que haberlo leído. O no tenía que haberlo... guardado. Cuando quieras. Te agradece. ¿Cómo va eso de... ser un elegido de dos dioses a la vez? No lo sé. Ahí dentro te han salvado el culo. No lo han hecho por otra persona, no lo han hecho en todo el tiempo que llevamos. Lo han hecho por ti. Gracias a Lana, pero por ti. Lo que me había pasado era horrible. Era como si el universo estuviera fuera de lugar, como si todo fuera un dolor blanco y ardiente. Solo era sufrimiento. Y me han sacado. Creo que necesito consultarlo con la almohada, como mínimo. En sentido. Voy a buscar a Val para ver si nos pone... Royce. La casa. Lo estás trabajando en algo y se te jode. Si no se rompe y... Casi siempre se rompe. A veces puedes aprovecharlo para hacer algo mejor. Todavía no te has roto. Así que significará algo. Te quiero, Fragua. Porque tú lo digas. Me voy a buscar a Val. ¿Por qué tú lo digas, mi festivo? Oh, mira el daño psíquico, Royce. Wow. Ha hecho la cobra emocional, tío. Totalmente. O sea, yo creo que eso es un burn más fuerte que todo lo que ha sufrido Roy dentro del puto mono, ¿sabes? Sí, sí. Wow. Por... No, 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 no. Pero esto escucha demasiado.
Chico, ¿estás bien? No tendría que haber seguido. ¿No tendrías que haber qué? No tendría que haber seguido. Lo has hecho bien. No es suficiente. Has sido un poco idiota. Y has sido un imprudente. Y has sido un imbécil persiguiéndola. Era lo que había que hacer. Suenas como yo y eso no me gusta. A veces hay que darte la razón. A veces hace falta gente como tú. Necesitamos todos descansar, Val. ¿Por qué no? Creo que todos nos sentimos igual de frustrados que tú. Bueno, hay cosas peores ahí atrás. Y yo no llevo bien nada ahora mismo, así que te necesitamos. Te necesitamos ver sonreír, hijo. Venga. Cogeo de vuelta con el resto. ¿Algo más que queráis? No nos van a dar ni una tienda. ¿Nos van a dejar de verdad? ¿A qué tiraos? Además, o sea, yo literalmente. Eso parece. Literalmente me tiro al suelo. Seguro que les sobran tiendas ahora que la mitad de la población está muerta, sí, pero o sea, vale. 50 jóvenes muertos, pero no disponéis de una sola tienda. Pero no nos van a dejar ni una tienda. Lo podemos, ¿sabes?, decir, oye. A ver, los polvos están un poco calientes todavía, puedo entenderlo. No, Actually, no te creas, están bastante fríos. Da igual, en cualquier caso. No, si no parece marcar, no son tontas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está haciendo Serena? ¿Cómo está Serena? Yo creo que Serena ha estado sentada en la arena, viendo cómo pasaba todo. Me acerco y me arrodillo, me acuclillo delante de Serena. ¡Ey! ¡Ey! Que si eso, que lo de gracias por salvarnos. Ya no solo ahora, sino, no sé, siempre. ¿Qué? Me da qué la sensación de que pasas así un poquito más desapercibido. Sí, Alana nos cura y tal. Nos ha salvado el culo casi siempre, pero no sé, siempre está ahí. Y siempre nos llega alguna curación tuya en el último momento, no sé. Solo quería que lo supieras, que molas. Y le pongo el puño para chocar. Gracias. La segunda parte ya no sabe, no, ya no le llega. Se queda mirando a Serena. Okay. Es para hacerlo más guay, Fragua. Ah, vale, es que ni. Claro. Nosotros hacíamos esto, pero con las herramientas. No sé, molaba, pero. Chocar las herramientas. En plan, coges un martillo y un. Yep. Otra clase de martillo. ¿Sabes menos de herramientas que yo de violines? Serena no tiene ni puta idea, ¿vale? Puedes llamar a los gatos. Pinceles también. Para trabajos más. Pinzas. Vitales. Eso es otra cosa, con eso es una martilla. Vale. ¿Y hacéis clank? ¿O cómo va eso? Pero sin hacer mucho ruido. Qué soso. Al maestro no le gustaban mucho los ruidos. Lo cual es un poco raro porque se pasaba el día a la forja. No me cae muy bien tu maestro, la verdad. Bueno, es porque no le conoces.
ni tampoco tengo muchas ganas, pero no suena muy buena gente, no suena. ¿Ya le has visto? Diver. Sí, supongo, pero a ver, es un, no me iría de fiesta con él, ¿sabes lo que te digo? A ver, es un tipo así de primera, bueno, puede parecer desagradable, pero es un genio, Serena, la verdad. Ya, eso no te quita de ser gilipollas, pero si yo fuera la mitad de hábil de mi maestro. Sí, como Royce. Yo eso no lo he dicho. Si fuera la mitad de hábil que mi maestro, podría hacer más cosas por el grupo. ¿Quién? ¿Royce? No, Royce no. Si Royce fuera la mitad de hábil que mi maestro, probablemente no estaría con nosotros. No, estaría haciendo cosas terribles, probablemente. Prefiero que esté con nosotros. No me querría parecer a tu maestro, sinceramente. Puede ser muy listo, pero ojalá lo fuera. Yo, no tú. No te veo. Vaya, que si quieres te enseño, pero vaya que no te veo tu rol. No, o sea, no es mi rollo, no. Pero dale, gracias por ofrecerte. La puerta del taller siempre está abierta. Cuando tenga un taller, encontramos una. Si queréis, porque siempre va a estar abierta. Sí, bueno, pero tú por la noche la cierras y echas la llave y todas esas cosas, porque si no, ya sabes, no es plan. Pero no, pues se acumulan los vapores, ¿sabes? O sea, luego entras también, pero bueno, tendrás que poner buena ventilación. Yo asumo que estará bien construido. O sea, lo vas a hacer tú, lo vas a construir tú, estará bien construido, tendrá buena ventilación. A ver, ese día para que entrarais vosotros, yo no necesito la ventilación. Claro, bueno, eso también es verdad. Pero vaya, que si queréis entrar, sí, hijo. Yo me encargo del taller, vosotros encargaos de la puerta. Vale. Si mal llegáis. Vale. Ya está diciendo. Yo hace ya 10 minutos que me he ido a beber agua y a una cabeza, dejándoles desvariar. Y ahora es cuando montamos el campamento, porque no nos van a dar tiendas de gente muerta. Dios. Empieza el ritual del hat. Empieza el ritual. Después de 10 minutos, ningún problema, se genera el hat. Uf, perdón. Perdonada. Gracias a todos dentro del sí, que me muero. ¿Qué? Estamos todos dentro del hat. Sí, menos que alguien no quiera entrar. Oye, ¿alguno de vosotros tiene alcohol? Aunque sea para todos. Serena siempre tiene alcohol. Iba a proponer que hiciésemos un brindis por lo de esta noche y por haberme ayudado. Cojo de la mano a Royce. Un brindis Nasdra simbólico. Nasdravi era, ¿no? Nasdravi. Normalmente no se usa cuando fracasas. Pero no sé. Soy el único que de pronto tiene fe. Creo que puede ser por lo que estoy brindando. No porque hayamos fracasado, sino porque seguimos juntos y
creemos en nosotros. Me parece justo. Lo de estar vivos es un buen plus. Sí. Sí. Nasdravi. 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 Pasar la petaquita. ¿A quién quiera beber ese dado? Ah, yo la paso, no la bebo. Yo también. Sí. Joder. No, bueno. Está casi llena. Más para mí. Pues nada. El tifling es menor y no ha bebido de la petaca. El tifling mata a Peña, pero no bebe. Uh-huh. Esto es como es Estados Unidos. Hablando de Solana, una cosita. Voy a sacar mi petaca, que la teníamos desde hace tiempo. La voy a abrir. ¿Puedes echar un poco de agua aquí, por favor? Tú sabes hacer agua, ¿no? ¿Me está diciendo a mí o a Lana? A Lana. Sé hacer agua. No sé si puedo hacer agua. ¿Oís el rumor del oasis detrás moviendo? Sí, hay agua ahí atrás, sí. Pero yo puedo hacer agua. No quiere ese agua, María. Puedo hacer agua, puedo hacer agua. Yo lo dejo, un rumor de fondo. Quiere un agua. Hago agua. Y ahora que tengo agua, ¿puedes bendecirla? Es que inexplicablemente antes he hecho un hechizo que necesitaba agua bendita sin agua bendita. ¿Podemos asumir que en algún momento hemos hecho agua bendita? No, lo hemos conseguido hacer sin tener agua bendita. Ah. No tenemos claro por qué, pero ha sucedido. Sí, hace bastante que no bendigo agua, pero vale. Te lo agradecería. Pero igual me voy un poco fuera porque mejor en contacto con la naturaleza y eso. Que os quiero mucho, pero... Me salgo un momento, me pongo debajo de una palmera y... Mientras, la naturalización. Hago la cosa. Tienes la sensación de tienes la sensación de que Melora se extiende por toda esta tierra, aunque no lo parece. Y tienes una sensación extraña respecto al oasis. Ajá. Sensación similar a cuando has estado en un templo de Melora en el pasado. Ajá. Sensación de terreno consagrado. Gracias por ayudarme, aunque no te lo pedí a ti directamente. Tienes el... Pensé que tendría más posibilidades pidiéndoselo a Bahamut, porque claro, le convenía más. ¿Ves cómo un pequeño escarabajo se acerca a ti? Pongo la mano para cogerlo. Uh-huh. Es como cuando lo coges, el escarabajo abre alas. Colores brillantes. Y se va volando. Creo que empieza a entender. Me vuelvo para adentro. Uh-huh. Agua bendita. Muchas gracias. Por cierto, esto. Voy a sacar la perla del guante. Esto no me hace falta. ¿Alguien lo quiere? ¿El qué? La perla de poder. La perla. Te devuelve hasta un slot de nivel 3 al día. Nivel 3. Como no acción. ¿El qué? No lo he investigado. ¿Qué hace? Toma. Es tuyo. Gracias. ¿Quieres el brazo? Aquí haciendo trueques. No, estoy bien. Hoy no me han quitado el brazo, sorprendentemente. Se lo han quitado a otro. Voy a dormir. Y por favor, volvamos al mar cuanto antes. Odio este lugar.
Mañana ya discutiremos qué hacer. Me voy a tumbar, me voy a tapar y voy a quedarme inconsciente en cuanto toque la arena. Yo hago una guardia. Uh-huh. Mario, aquí, dime. Habían dicho lo de que iban a hacer el consejo ahora a las... Y... ¿Por la mañana? Sí. Por la mañana, vale. Ok. Pues... Si no te importa, Val, voy a hacer guardia contigo. Haré otra guardia después con quien sea. O la haré sola con Uro. Yo hago una de ellas. ¿Vale? De acuerdo. Haced una tirada de percepción. En desventaja. Sí. Los que tenéis exhaustion, en desventaja. Tiradlo ya también si queréis. Okay. Os adelanto que no sucede nada significativo durante estas guardias. Pero si queréis roleplayar alguna charla más o algo, podéis hacerlo. Si no, pues pasamos al día siguiente. Hostia, puta, no voy a Iba a preguntar a Val. Oye, ¿qué tal estás? Perdonadme un segundito, por favor. Si alguien del stream me puede decir si la pantalla le parpadea, si el Roll20 le parpadea tanto como a mí, por favor que me lo digan al chat. Gracias, adiós. Ya. Perdón, lo siento. Aquí. No hay problema. ¿Qué tal estás, Val? Estoy decepcionado. Ya. Yo también. La verdad. Tenía muchas ganas de acabar con él. Pero bueno, no ha podido ser. Lo siento, Kamala. ¿Por qué lo sientes? ¿Has hecho lo que has podido? No, estoy seguro de que podría haber hecho más. Debería haber hecho más. ¿Te has lanzado a por él en medio de su vuelo? Y te ha dado una paliza y te has podido quedar ahí otra vez. Creo que de haber hecho más, no te hubiera podido recoger. Pero igual no se hubiera ido. No, pero no hubiera merecido la pena si tú no estuvieses aquí. Yo de verdad que estoy igual de cabreada que tú. Me da mucha rabia. Pero algo me dice que no. Que no podíamos hacer más. Y teníamos que reponer fuerzas para la próxima. Te has hecho muy bien. Y te lo agradezco enormemente. Aún así no ha sido suficiente. Y esta vez. No hemos perdido a nadie porque han aparecido dos dioses. Pero no siempre va a haber dos dioses para salvarnos el culo. No, pero creo que... Lo de los dioses también tiene más que ver con lo que ha hecho Alana. No sé. Mientras que nos tengamos los unos a los otros. No, nos va a ir bien, como nos ha ido hasta ahora. No seas tan duro contigo mismo. Sí, Kamala, pero... Todo este tema es muy grande. Y si no nos hacemos igual de grandes que este tema... No sé. No lo sé. ¿Qué quieres hacer tú ahora? Pues... Lo único que tengo claro es que... Quiero seguir con vosotros. Y... Hay muchas cosas que hacer. Está este mono. Está
Arcaciel está toda, todo el lío que hay del, de la noche del ojo. Sea lo que sea, lo que vayamos a hacer. Quiero estar con vosotros, es lo único que quiero. ¿Y tú, Val? ¿Y yo? No lo sé, esto... Es todo muy grande. Lo es. Pero... No nos vamos a echar atrás. Porque parezca grande. Quizás... Lo único que tenemos que hacer es... esforzarnos en crecer. Supongo que tienes razón. Es un poco raro. Esta es la segunda vez que estoy en la misma ciudad que mi familia y seguramente tampoco les vaya a ver. Ahora están bajo las órdenes y el cuidado de señora que al que no le tengo mucho aprecio. El que gente de este grupo tampoco le tiene mucho aprecio. Eso tampoco ayuda a saber cómo me siento. No lo sé. Tampoco tienes que saberlo ahora. ¿Sigues pensando en este sitio como tu casa? No lo sé. La verdad es que hace ya muchísimo tiempo que había dejado de pensar en este lugar. Llegar aquí ha sido muy extraño y no te sabría decir si lo considero hogar. Yo tanto tiempo alejado de la truque que ya no sé. ¿Cómo sería volver a estar cerca de esa gente? Me siento exactamente igual. Da un poco de miedo que, no sé, crecer fuera de tu casa mientras tu casa crece a su ritmo. Sí, da bastante miedo. Pero es mi debida, ¿no? Tú por lo menos has crecido hasta convertirte en un buen chico. En un buen músico. Yo no puedo decir lo mismo. Cuando todo esto acabe, Kamala, ¿querrías volver aquí? No lo sé, la verdad. Se me hace muy raro la idea de que esto termine. Porque es como, vale, y después te... No sé, lo tengo que pensar. Quizás después de lo que vayan a hablar aquí en el consejo, puede que pueda volver o puede que no, pero no sé. A ver, que prefiero pensar en el ahora y no en lo que vaya a hacer después. No sé, ¿verdad? Si quieres, cuando pienses en lo que quieres hacer con lo de tu grupo, podemos hacer lo posible para ir a verles.
para que por lo menos sepan que estás bien y que te reconcilies un poco con esa sensación de estar separada de tu familia y haber ido caminos. No lo sé. Mi familia al fin y al cabo está bien y llevamos retrasando lo del padre de Lana mucho tiempo. Igual sí. Es algo que no podemos retrasar más. Estoy de acuerdo. Hemos hecho todo lo posible por los padres de Serena, ahora por la mía. Va siendo hora de tomar ese camino. Pero bueno, ya lo hablaremos con el resto mañana. Ahora deberíamos descansar. Intentarlo. Ya te hacía un poquito la espalda antes de acostarme. ¿Algo que queréis hacer Serena y Rawa? Estamos de guardia juntos. ¿Por qué no? Estamos de cara al agua. Estáis cerca del agua, podéis mirar hacia el agua si queréis. Con prestidigitación, con acento en la N, hago pequeñas piedras para que reboten en el agua. Vale. Me salga como me salga. Es un hechizo bastante simple que puedes hacerlo. No, lo de que reboten. No. Lanzarlas de verdad. Siendo prestidigitación, entiendo que no vas a lanzarlas de verdad, sino que son ilusiones. No, puedes crear objetos pequeñitos. Sí, nunca sí. Me acuerdo. Sí, has decidido hacer 200 cosas. ¿Has practicado de destreza? Son magical trinket or an illusion image. Oh, vale, siempre se me olvida esa. Pues haz una tirada de destreza. Que no. Ahí va, coño. Me cargo. Una salvación. Ese lenguaje, hostia. Aún así 3, está bien, vale. 13 más 1, lo mismo. Sí, más o menos decente. No eres el mejor tirador de piedras del oeste, pero está bien. Esta es una de las pocas cosas que conservo del taller. Esta magia, no el lanzarlo, siempre se me ha dado mal. ¿Teníais lago de Ilum? ¿Teníais dónde hacer esto? Teníamos pequeños corredizos de metal fundido. ¿Y qué rebota en el metal fundido? Hace falta tío. Ser muy hardcore, ¿eh? Jugar a la ranita extreme version. Y solo de sonaba Flores Lava, de fondo, los tres primeros discos. Solo los tres primeros discos de Linkin Park en bucle sí. Todo el día. Y los, Warforged. El acero fundido saltando. Sí, señor. Sí, señor. Con razón no quería ruido. ¿Eh? Ragua, ¿me estás diciendo que lanzabais piedras a ríos de metal fundido? Con agua es más fácil. ¿Puede, un hundía? O sea, ¡hostia, ha rebotado! ¿Puedo imaginar por qué? Sospecho que ellos hacían trampa. ¿Ellos hacían qué? Trampa. Probablemente para hacerlo más divertido.
Solo se divertían ellos. Tú no jugabas con los demás. A mí nunca me salía. ¿Y eso te ocurrió hacer trampa? Se me ha empezado a ocurrir algunas estando con vosotros. Aprendes rápido. Te digo un secreto. ¿Me prometes no decírselo a nadie? Tiro la llave. Cuando creéis que estoy dormido, os oigo. A todos. No puedo evitarlo, no es. Hace tiempo, cuando empezaba a viajar, me di cuenta de que a vosotros no os pasaba eso, no lo hacía. Cuando dormís desconectado. Sí. Yo os oigo. ¿Cómo duermes normalmente? Yo, al igual que algunos elfos del taller, no pierdo tanto tiempo durmiendo. Pero yo os oigo. O sea, tampoco necesitas 8 horas de descanso como la mayoría de nosotros, y además escuchas todo lo que pasa a tu alrededor. Básicamente eso. Pero no lo hago de forma consciente, ¿sabes? O sea, yo no sé si lo haría si pudiera. ¿No te resulta molesto? Me preocupa más lo de invadir vuestra privacidad y todas esas movidas. Sí, pero si es algo que no puedes evitar, ¿qué hacemos? A ver. Aparte de los oídos. Sinceramente. ¿Te metemos trapos por las rendijas? Sinceramente, me podría pirar a dormir más lejos, pero No es recomendable. Pero me tenéis mazo preocupado. Nosotros a ti. Eres una de las pocas personas que vive en el presente. A mí me gusta vivir en el presente. Ya he dormido en el pasado. Todo esto que está sucediendo, todo lo que hacéis, todo lo que veo, todo esto quiero vivir. Y siempre me ha dado la impresión de que tú también, que te preocupas por lo que hacer ahora, en este momento. Tienes tus rollos con el pasado, con tu familia, normal. Pero estás aquí. Supongo que se podría decir eso. Pero simplemente que no le veo sentido a llevarte demasiado tiempo pensando en el pasado si no te va a aportar ningún beneficio. Y si a ti te hace sufrir más que otra cosa, es hora de pasar página, ¿no? Es que sí. Sí. Supongo que es porque a mí me ha resultado más fácil desprenderme. Igual 1000 años son muchos años. Tenéis vidas más cortas y creo que el pasado también es el futuro. No lo sé. Hay quien dice que la historia se repite. Aunque cualquiera diría que con gente que vive tantos años se cuidarían de que eso no pasara. Pero estamos, siempre hay alguna guerra, siempre hay algún mal al que enfrentarse, siempre pasa algo, siempre hay alguien que la lía parda y siempre hay alguien que tiene que arreglarlo.
¿Y esos somos nosotros? Supongo que nos ha tocado a nosotros arreglar al menos parte del berenjenal que nos han echado encima esta vez. Pero no me parece del todo mal a estas alturas. No era algo que esperaba que fuera pasarnos, fuera a pasarme a mí cuando salí de mi casa hace ya tantos meses. Pero intento aceptarlo lo mejor que pueda. Porque si las cosas han venido así, tampoco puedes olvidarte de estas responsabilidades, aunque no las quisieras, ¿no? Lo único que puedes hacer es intentar hacerlo lo mejor posible. Intentar dejar las cosas un poco mejor, como estaban antes. Que no puedas solucionarlo del todo. Siempre he intentado eso. ¿Sabes qué, Serena? Dime. Eres buena arreglando gente. ¿Arreglando? Imagínate qué sería de nosotros si nos hubieras estado... Os faltarían algunos chistes y probablemente algún chascarrillo de mierda. Ninguno de nosotros estaríamos aquí. No digo muertos, que también. Espero que no. Pero no nos hablaríamos. Estaríamos en puntas separadas. ¿Exandre? No sé si eso es verdad. Pero... no sé. Y solo así, somos una tripulación, al fin y al cabo. Las tripulaciones se mantienen unidas. Hay que capear los temporales. Y hay que disfrutar cuando hay buen tiempo. Y si a efectos prácticos muchas veces soy la capitana, pues es mi responsabilidad mantener el grupo unido. O intentar que al menos no nos estemos sacando los ojos. Lo haces bien. Me tiro de espaldas mirando... boca arriba mirando. Hace... cuando conocí a tus padres, pensé que quería eso. Que solo me valía que fuéramos como tu familia. Pero me he dado cuenta de que también podemos ser como la familia que tiene Royce, como él y Hope, y tampoco pasa. Me voy a echar al lado. Voy a empezar a hacer así con la arena. Un ángel de arena. Sí, hacer un muñeco. Uh-huh. Pero en vez de un ángel, pues no sé, será una Simar o algo. Un dragón, y le voy a hacer un dragón de arena. Haz una tirada de performance, porque hemos venido aquí por esto. Bueno, vale, venga. Me gusta lanzar dados. Hemos venido aquí por esto. Te sale de puta madre, obviamente. No tienes muy claro cómo, pero Serena, después de hacer así con los brazos un rato, cuando sales ves un dragón con un fondo de estrellas, lo que parece ser un bajo relieve precioso. No tienes muy claro qué ha pasado, pero... ¿Cómo has conseguido? Parece que me está siguiendo con la mirada. Práctica, llevo haciendo esto desde pequeña. Te recuerdo que iba a una playa. Hay un montón de arena para practicar estas cosas. Pero, bueno, lo quería decirte mientras que hacía esta obra de arte. Es que hay muchos tipos de familia. No todas tienen que ser un padre, una madre y sus hijos. Pueden ser un montón de imbéciles que no saben qué hacer con su vida y que se quieren mucho. Pueden ser dos hermanos, pueden ser dos hermanos adoptados, pueden ser una madre y su hija, pueden ser de un millón de maneras. Pueden ser dos personas que se encuentran como nosotros nos hemos encontrado y se hacen familia.
¿Crees que después de darse un pico se relajarán Royce y Alan? Tío, yo qué sé, esto es como... No, no me... No me sorprende, pero también es como... No sabía que esto iba a pasar en público. Es una cosa como rara. Pero no sé si Roy me va a querer contar eso, porque no me quiso contar lo de... Lo del... El chico, hostia, lo de Boris, ¿sabes? Y eres como... ¿Le pregunto? Yo siempre había pensado que eran dos buenos amigos que dormían juntos. Se pueden mirar de esa forma, supongo, pero... Están realmente muy unidos. Solo había una cama. Fanfics everywhere. Solo había un sitio de trabajo. Así que no sé qué es lo que... No es que me importe, pero si te lo cuenta, me lo cuenta. Podemos hablar de ello, supongo. Es una charla sana sobre nuestros amigos. Bueno, y si lo discuten mientras hacen guardia, siempre puedo dormir. No te voy a decir que no prestes atención. No te voy a decir que no prestes atención. Pero siempre intenta descansar, por favor. ¡Un visillo! Es la mujer visillo. Además, falta una guardia. Falta una guardia y solo quedamos tú y yo. Ay. Va. Gracias. Bien. Ay, sobrevivo. Estamos a vuestra guardia sin ningún problema y si alguien quiere despertar al semi inconsciente Royce y a la medio vomitada Alana, podéis hacerlo. ¡Que me he limpiado! Perdón. Prestidigitación para todo. Es uno para ti, otro para ti, otro para ti. He dicho explícitamente que mientras Serena y Fragua abran puertas, me iba a limpiar. Es verdad, es verdad. Es verdad, pero no has hecho una tirada de limpiarte, así que no lo voy a considerar. No. Dale, no, sí. La salida de higiene básica en ventaja. ¿Quieres hablar de ventaja? ¿Quieres es hablar de algo? ¿Qué es? ¿Quieres hablar de algo? No, privado, no es Felipe, ya está. Sí, no lo sé. Cualquier caso. No quiero tirar percepción, por cierto. Por una cosa. Uno natural. Por una cosa. Bien. Bien. Tirada de percepción. Tiririririr. 20. ¿Vale? Uh-huh. De acuerdo. ¿Sigues queriendo que te enseñe a rezar? Creo que es lo que corresponde. No. Solamente me he dirigido a él una vez. Cuando estábamos en el foso en el sauce invertido, ¿recuerdas? Uh-huh. Y hizo aquello por mí. Y ahora ni siquiera me he dirigido a él. Y ha hecho esto por mí. Creo que por lo menos debería aprender a darle las gracias. Vale. ¿Hay cerca de donde estamos alguna duna que está un poco alta? Sí, en este desierto. Metros hay varias. Pero que decir que no hay que irse muy, 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 muy lejos. No, ahí hay un par a unos. Vale. 4 o 5 metros, esto es literal. Pues me voy a ir arriba de una. Me siento. En la dirección. Mirando la dirección en la que va a salir el sol. La imito. ¿Quieres saber un secreto? Uh-huh. No tengo ni idea de cómo se reza Bahamut. De la sal dragón que me antes. Bueno. Como yo rezo, no sé si llamarlo tampoco rezar exactamente, a Melora es buscando algún lugar donde la pueda sentir.
aquí, en medio de toda la naturaleza. Uh-huh. Y pienso e intento transmitirle lo que me preocupa, o intento... En realidad es más bien como dejar la mente vagar. ¿Y dónde, a veces ayuda? ¿Dónde encuentro a Bahamut? Porque hasta ahora solamente he estado en la muerte, el combate, el horror. ¿Se le puede encontrar aquí también? Eso no es cierto. Ha estado en cada acto que has hecho siguiendo las normas que te puso. Cada vez que has salvado a alguien, cada vez que has protegido a alguien, cada vez que te has puesto delante de los demás para que te hirieran a ti y no a nosotros. Eso puedo hacerlo. Si necesitas un poco de ayuda, meto la mano en el bolsillo y saco lo que compré en Emon. Uh-huh. Es un símbolo de Bahamut. Te lo doy. No sé cómo van las jerarquías en la iglesia de Bahamut. La verdad es que me da igual, porque me la han sudado siempre bastante las jerarquías. No sé si yo te tengo que dar esto, te lo puedo dar, me da lo mismo. Creo que te mereces tenerlo. Gracias, gracias, Arna. Voy a colgármelo con la piedra de Sif, los dientes del hijo de la dragona azul, etc. Todos los collares mazo guapos. Uh-huh. Es que canónicamente Royce tiene un cuello mazo guapo. Mazo guapo que está... Es el cuello en sí, está sí. Musculado el cuello. Y bien fuerte. Quiero que estés en mi juramento. Quiero jurar ante ti, Alana. Se supone que soy como tu guardián o tu compañero. O tengo que acompañarte y llevarme las hostias que te quieran dar. No sé, algo así. Quiero que estés. Quiero que este camino tenga que ver contigo. No sé. Lady Sampras me preguntó qué era para mí la justicia. Nunca más. No. Y no tengo ni idea. Y cada persona a la que le pregunto me dice algo diferente. Pero. Cada uno tenemos una concepción distinta. Eso hace que me dé miedo. No saber cuál es mi camino. Pero puedo seguirte a ti. Eso puedo hacerlo. ¿Tú crees en el destino, Royce? Después de hoy, probablemente empiece. Yo no. Yo no creo que haya un camino prefijado, una ruta que tengamos que seguir porque los dioses o quien sea nos la han marcado. Yo creo que ese camino se hace con las decisiones que tomamos y que nadie lo puede elegir por nosotros. Yo creo que si tratase de mis decisiones no me merecería que me hubieran salvado hoy. Pero supongo que lo descubriremos. ¿No?
estaré contigo cuando me necesites. Y yo contigo. Voy a mirar las estrellas y voy a empezar a buscar patrones, los patrones de navegación. Y intentar orientarme. Y mientras tanto voy a, de momento, solamente dejar que mi cabeza se vacíe lo más posible. Y pensar en la movida que ha pasado hoy. Y en nada más hasta que pase un ratito. Aún un rato, mientras estáis en calma y tranquilidad, veis el sol salir por el horizonte, empezar a iluminaros y día deja de parecer tan... Joder, Draco. ¡Ah! ¡Hijo de parecer... puta sois! ya sé cuál es la recompensa para suscriptores. Vais a poder ver el chat de Discord. ¡No, no, no, no! ¡No, por favor! Bien, con el sol saliendo por el centro, las cosas no parecen tan malas, ¿sabéis? Wow. Miráis hacia atrás y veis como... este día podría ser mucho peor. ¿Ves, Royce? ¿Ves un extraño símbolo que parece desdibujarse, que te da la sensación como de que Bahamut hubiera estado aquí? ¿Ves un dragón hecho de arena acerca del oasis? ¿Ves como el viento lo determina de hacer desaparecer? Una señal. Oh, no. en un mensaje casi místico, como de reconocimiento. Notas casi como si esta noche... ¡Es el destino! Como si esta noche Bahamut hubiera estado a tu lado. Y te sientes extrañamente reconfortado. Alana, tú notas el calor del sol y notas a Melora en todo una vez más. Y también notas cómo parece que un grupo de Tabaxi 3 se están dirigiendo hacia la esfera. Hay un grupo de 3 Tabaxi que se están dirigiendo hacia la esfera. ¿Despertamos al resto por el tema del grupo de Tabaxi que se dirigen a la esfera? ¿Por qué estás hablando así, tía? Suenas como... Serena, un grupo de Tabaxi se está dirigiendo a la esfera. No, tiene razón objetivamente, Alan. Hay un grupo de Tabaxi dirigiéndose hacia la esfera. Si queréis que vaya yo a preguntarles al grupo de 3 Tabaxi que se están dirigiendo hacia la esfera, que es... ¿Quieres que te acompañe al grupo de Tabaxi que se está dirigiendo hacia la esfera? Que se acerquen. Me acabas de prometer que me ibas a acompañar siempre, o sea que sí, claro. Va a ser incómodo, pero si no salimos de la esfera, no pueden entrar en la esfera. El grupo de Tabaxi que se está aproximando a la esfera, así que salgamos de la esfera. Dicho esto, por si acaso, los que tenéis exhaustion, os quitáis un punto de exhaustion, ¿vale? Menos Royce, que es imbécil. Pero no. Los tabaxis se detienen cuando os ven salir. Vuelvo a la configuración normal. ¿De acuerdo? Oh, no. La media. Todas son normales. La mediana. Pues la mediana es la emo, ¿verdad? ¿Veis cómo los tabaxis se... Necesitamos que Kamala venga con nosotros. Decirle algo, tío. Silencio incómodo de todo el mundo. Pero si han salido estos dos, ¿no? Sí. Por eso han dicho eso. ¿Y solo Kamala? Ya, sí. ¿Y os vais a quedar aquí esperando para escoltarla? Sí. ¿Van armados? Sí, todos van armados. No, pero no parecen estar... ¡Kamala! Tenemos que esperar aquí. Hay 3 tabaxi que se están acercando. 3 tabaxi ya nos hemos acercado. Se han acercado a la esfera y quieren que te vayas con ellos sola. ¿Vamos a dejarla ir sola con ellos? ¿Quieres ir sola? Roy, sin ponerle las manos a todos, a ver si se convierte en un montón. Joder, tío. En algún lugar, en algún sitio, el mono alado estornuda. No, y ponle las manos. Si algo va mal, lo descubriremos. No es un anime. No es un anime. Esto es así. Bien. No os preocupéis, chicos. Creo que me las puedo apañar bien sola. Pero no nos podemos quedar como en la puerta o algo.
Kamala, ¿te acuerdas de nuestro amigo de Travis? Sí. Estaremos pendientes. ¿Vosotros? ¿Visteis la, el dragón de rayos gigante que apareció ayer? Como oiga un solo grito de dolor por parte de Kamala, va a volver a aparecer en vuestro culo. ¿Por qué estamos amenazando a esta gente? Porque tenemos mucha rabia. Tenemos mucha rabia acumulada de por un par de años. Alana está, literalmente, yo estoy imaginando a Alana desde que se ha levantado con un mechero en la mano. Nos... De estos de que se abre y se cierra la tapa. Un tipo, sí. Nos trataron de culo anoche y queremos pagárselo. Intimidación, ¿eh? Sí, cuidado, sí. Intimidación. Cuidado. Como Alana intimidando. Oye. Ahora sí, hacen así. No teníamos intención de herirla en absoluto. La más chunga del templo. Me quedaría un poco más tranquilo. Abro las manos y está Boros dando vueltas en la. No. Cierro la palma y se lo entrego. Espera, ¿dónde la has dejado? ¿Has dicho? Vale, no va a pasar nada, ¿no? Ver, no lo tengáis en cuenta, es que lo de ayer fue un poco duro, ¿vale? Vamos ya está. Te acompañan hasta la tienda, donde al entrar ves cómo está tu madre, Indra y otros cuatro tabaxi, que ya has visto en una ocasión anterior, y están todos, tienen aspectos muy cansados y de pinta de no haber dormido en toda la noche. Dos de ellos tienen cara de bastante pocos amigos y te miran con, arrugan la cara al verte, te ciegan un poco los ojos. Indra se levanta, mira a todos. Kamala, siéntate. Se sienta ella también en el suelo. Los ancianos se sientan también en el suelo. Tenemos preguntas para ti. Primera pregunta. ¿Esa criatura era tu responsabilidad? No lo sé ni yo. Pero de alguna manera creo que sí. Mira a derecha, mira a izquierda. Todos asienten. Segunda pregunta. ¿Pueden los jóvenes ser salvados? La criatura dijo que estaban atrapados dentro de él, que atrapaba gente dentro de él. Haremos todo lo posible por salvarles. Vuelven a mirarse, todos asienten. Tercera pregunta. ¿Deseas volver a este clan? Creo que no. Deseo estar con mis compañeros. En ese caso, Kamala, quedas oficialmente desterrada de este clan, pero no tenemos nada en contra de un amigo para nosotros. Rescatad a nuestros jóvenes y tendréis acceso para siempre al clan. Tú y tu clan podréis comerciar con nosotros siempre que queráis. Y podrás hablar con quien quieras y relacionarte con quien quieras dentro de los clanes. Vuelve cuando tengas
cuando hayas realizado tu tarea y tengas un nombre para tu clan. Y estaremos esperándote. Ves que se levanta, y en cuanto se levanta y se rompe la ceremonia, dos de ellos salen caminando muy enfadados de la tienda, resoplando, y se van. Nosotros dos hacen un gesto y se van un momento fuera. Digamos que hay algunos que no están muy de acuerdo con esta decisión pequeña. Puedo imaginar. No les culpo. Y ahora me queda la otra tarea, que es comunicar con los otros clanes que están todos muertos. Peor aún, incluso, porque no podemos velar a los que nos quedan. Y vamos a realizar ahora la despedida para Glark, el compañero que perdimos ayer. Si os queréis quedar, sois bienvenidos mientras estéis en silencio. Sí, creo que sería lo mejor quedarnos para un rato. Se levanta y sale de la tienda, dejando de ti la última, como es tradición. Un momento. Cuando sales ves que el resto se está preparando. El tabaxi que ayer había caído está siendo llevado, transportado, en cubierto con una lona simple de tela de la tienda en la que vivía. Y es transportado, como tú has visto alguna vez en el pasado, Kamala, hasta este oasis, donde lo colocan en el agua y empieza a flotar hasta el centro del oasis. Vosotros veis como la gente a vuestro alrededor está seria, contemplativa, mientras miran esta situación. Varios tabaxis sacan unos pequeños tambores y empiezan a tocarlos. Mientras los tabaxis llevan hasta el centro del oasis a este cuerpo. Es el criol que le puso las manos, ¿no? No, es uno de los tabaxis que estaba ayer con su cuerpo cuando se transformó y golpeó y mató a uno tabaxi de golpe. No, del muchacho veis que lo único que han hecho es han limpiado lo que quedaba de él, pero sin un cuerpo. Entendéis que no se puede realizar esta ceremonia, que para ellos es aparentemente bastante importante, en la cual ves cómo se quedan y empiezan a cantar en tabaxi una antigua canción sobre retornar a la naturaleza y sobre la soledad en el desierto y cómo al final el clan une a todos y perdura en la memoria. En ese momento veis como el agua empieza a relucir levemente mientras el cuerpo empieza a hundirse en el lago, en el oasis, perdón. Empieza a hundir. No sabía que se podía tener un clan de este tipo sin ser dos taxis. Yo tampoco, pero siempre hay una primera vez, ¿no? Supongo. Me gusta la idea de que seamos un clan. ¿De tener tu propio clan? Sí. Está bien. Ya dijiste que todo tu clan era un poco como tus hermanos, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces está bien. ¿Habéis visto el dragón de arena que ha hecho Serena? Me pareció todo guapo, tío. Es que ayer nos fuimos a Andalazar, pero debimos ir en la otra dirección y no lo vimos. Pero esta mañana mala decisión, sinceramente. Guapo. Lo que no sé es cómo has hecho eso con arena seca, porque es el mérito realmente. El secreto es que a mí nunca me falta la humedad. Yo siempre estoy mojada. No quería decir eso.
Gracias, 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 gracias. Gracias a todos. Os quiero mucho. Ha tardado casi un año, pero ha llegado por fin. Es, no sé qué me atrae más, si el evidente racismo, los problemas inherentes a la ropa interior de Serena para siempre. ¿Quién estaba hablando de la ropa interior, Mario? No, eres un puto pervertido. La has sacado tú. No, no. Wow, Mario. No, Mario, muy mal, Mario. Está claramente fatal, en tu cabeza. Fatal, Mario. Yo no he dicho nada de eso. Peor que yo. Bien, al día. El día de mañana es vuestra. ¿Qué queréis hacer? Decidir qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que buscar información sobre ese ser. Eso no se me ocurre preguntar en el templo. Podemos ir a... ¿En qué templo? En algún templo. En los templos deben conocer. Si no es un demonio, no deben conocer. En los templos algo sobre ellos. ¿De volver a Emon o de Westrun? Sí, en alguno, en cualquiera. De vale. Podemos ir a la biblioteca de Emon de Westrun. Podemos no ir a la biblioteca y directamente preguntarle a alguien con mucha experiencia en esto de cleriquear. Un demonólogo o algo así, ¿no? Hay cosas de esas en vuestra profesión, tía, no sé. ¿Demonólogos? ¿En nuestra profesión? No. ¿No hay nadie que estudie demonios? Deberíamos... No en los templos de Melora, pero quizás... Deberíamos poder describirle... Yo qué sé, las características de este bicho. Lo que sabemos de él. No creo que haya muchos tipos de demonio a los que le crecen miembros, que acuchillan mangos, persiguen a una persona, luego persiguen a su familia, son capaces de absorber almas. No creo que... Cambian de sombrero. No creo que la búsqueda sea comprenda un arco muy largo si cogemos a alguien que sabe de demonios. Te dejan un tomo de 2000 páginas. Todos estos cumplen esos requisitos. A lo mejor en el liceo de Emon podrían saber algo. Puede. Seguramente. Ahí tenemos también. Pero queremos ir detrás de este bicho, o queremos... Queremos saber lo que hace y lo que es para la próxima vez que nos enfrentemos a él. No cuándo, sino la próxima vez que nos enfrentemos a él, seguramente. Entendemos podemos que tener... si nos marchamos de aquí no va a volver a atacar a la madre de Kamala. Tampoco lo podemos saber. Es que no lo sé. Esa debería ser la primera decisión que tomemos. Por eso estoy preguntando. Sí. Vamos a irnos y si nos vamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuál es nuestro objetivo? Porque en principio íbamos a ir a... Se me olvida el nombre. ¿Riffenmis era? Sí. Vale. Y vamos a ir allí para seguir con nuestro peregrinaje, pero... No sé, el bicho este parecía bastante herido cuando salió volando. Sí, pero no sabemos siquiera hacia dónde está yendo. Quizá va a estar un tiempo en las sombras, recuperándose, haciéndose más fuerte probablemente. Para que no lo pillemos desprevenido la próxima vez. La sensación que me dio es que cuando estuve dentro de él, él sentía júbilo. Creo que quiere hacerle daño a Kamala. Y ¿sí? Creo que ahora sabe que probablemente le haría más daño matándonos a todos nosotros que a su madre. Pues mejor que venga por es nosotros probable... que vaya por sí. Gente ajena. Lo que quiero decir es que es probable que se haya retirado. Para recuperarse, hacerse más fuerte, como lleva haciendo desde la primera vez que le vimos. Y que nos busque él a nosotros y no nosotros a él. Pues entonces, ¿algo que hemos solucionado? Podemos dejarlo de estudiar. ¿He dicho alguna burrada, Mario? O sea, No. Correcto. Bastante, ¿no? bastante 100%. O sea, no tengo nada que decir. Leído completamente. Ahora es canon todo. Eso es exactamente lo que es. Me dijo que lo que quería de mí era desesperarme.
y se alimentaba de mi desesperación. Allá donde vayamos nos perseguirá. Mejor a nosotros que a cualquier otro. Mejor a nadie que a nosotros, pero entiendo lo que dices. Vamos a poder defendernos mejor que esta pobre gente que se ha quedado sin parte de su familia. Sí, de hecho también me han pedido que si se puede, que salvemos a los jóvenes que deben seguir dentro de él. No sé si eso funciona así. Pero si Royce dice que cuando estaba dentro de ese bicho estaba sufriendo, quitando el bicho de en medio, por lo menos dejarán de sufrir. Irán a donde tengan que ir. Era todo horror. No podemos tomarnos esto mientras tanto como una tregua y hacer otras cosas que tenemos pendientes. También podemos como lo de irnos a Riffenhouse. Podemos buscar información sobre ese demonio cuando cerremos otro de los puntos de los que nos tenemos que encargar, y este es bastante importante. Sí. Y habíamos decidido que íbamos a encargarnos de ello. Hacemos inventario. Riffenmist. El Maelstrom. La familia de Val. Val, ¿qué quieres hacer con Carthius? ¿Qué quieres hacer con el barco? Volador. ¿Qué quieres hacer con Ángel? Pues no lo sé, porque no sé quién es Carthius. Es decir, sé quién es, pero no sé hasta qué punto me debe preocupar. Si quieres, a la vuelta podemos intentar presionarle. Está claro que se codea con la alta sociedad de Emon. Podríamos intentar que consiguiera alguna forma de ver a tu familia, si lo tienes. ¿Vamos a volver a Anjarel? No, no tenemos que volver a Anjarel, perdón. Es verdad. Podemos volver si lo necesitamos. Sí, no es necesario. Quizás sería mejor simplemente una vez salgamos de Riffenmist intentar averiguar dónde están. Dónde está tu familia, ¿vale? Si siguen en el. Van, creo que cuanto. Si están en algún sitio trabajando para alguien y ya vemos lo que hacemos. Creo que cuanto menos sepa Carthius de la relación que tengo con la gente de la Tru, mejor. Menos se podrá aprovechar de ese dato. Lo que sí igual vendría bien sería avisarles a ellas de todos modos. ¿Quieres que les enviemos un mensaje? Sí, supongo que sería lo más fácil. La última vez lo intentamos, llegó o no funcionó porque tenían una un sí, un algo antimágico en donde el rey, pero ahora debería funcionar en principio y las hemos visto. No era cosa del barco donde viajan, era cosa del palacio. Estaban en Emon, iban a hacer una actuación, sí, en Emon, y dentro del palacio de Emon estaba como bloqueado los mensajes mágicos. Vale, en el. Vale. Ok. ¿Con quién? ¿Qué quieres decirles? ¿Y qué quieres? ¿Con quién quieres que contactemos? Será. Se le da mejor estas cosas. Vale. Así que supongo. Pues Serena, ¿quieres hacerlo tú? ¿Prefieres que lo haga yo? Da igual, voy a hacerlo yo. Pero que hay que decirle que no, que somos amigos de Val, que no confíe en Carthius.
que intenten alejarse de él sin que sospeche que quieren cortar relación con él y... No lo conocerán como Carcius, hablarás del capitán, del capitán. El capitán. Del halcón dorado. Uh-huh. ¿Era? Uh-huh. Vale, que no confíen en él. ¿Más era? Perdón. O sea, ¿algún otro dato aparte de no confiar en él? ¿Quieres decirles que está que bien? Que intenten alejarse de él, ¿no? Que no. Creo que dependen un poco de él si quieren volver al continente. Por eso, que intenten volver a Mon lo más rápido que puedan, pero que no se la van a saber a Carcius o algo así, no sé. Vale, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la mamá de Val? Una Sera. De las mamás. Esta era Sera, vale. Pues voy a mandar el mensaje. Uh-huh. Sera, soy amiga de Val. Ten cuidado con el capitán del Halcón Dorado. No es de fiar. Volved a casa cuando podáis. No os fiéis de él. Uh-huh. Es una respuesta más o menos inmediata. Espero que al pequeño Val le vaya bien. Vamos a estar aquí una temporada. Tenemos que terminar un par de actuaciones. Pero ese hombre solo ha sido extremadamente amable con nosotros. Eso hace. That's his thing. Que se ponga Val. Mamá. Eso es todo lo que responde. Sí, no cabe tampoco mucho más. Lo cuento. No me gusta que esa sea la situación, pero si se está portando bien con ellos, por lo menos no nos tenemos que preocupar tanto. Al menos están ahora avisados. Carcius es una víbora, pero le gusta la estabilidad. Además, si tiene una posición de poder ahora, no creo que quiera comprometerlo. Claro, querrá quedar bien delante de todo el mundo y... Ahí hay una cosa más. Lo había ido posponiendo, pero... Mi hijo. Sí. No es solo lo que me pasó ayer, es los últimos 3 o 4 combates. Las cosas están cambiando. Estoy cada vez más cerca de la muerte y no quiero dejar eso así. Solo no lo olvidemos, ¿vale? Sabemos dónde está. Sabemos con quién está. Y si la Orden de Umbra está trabajando para Slarklace, igual deshacernos de ella nos daría más posibilidades para debilitarle. Informo por si acaso, yo juraría que esto... esto juraría, si no lo expresé bien en su momento cuando lo comentó Leander, lo vuelvo a comentar otra vez. O sea, la Orden de Umbra aparentemente un grupo que va... No, que está en el trajín... Es básicamente una orden de Orcus que está enlazada con los hijos salvajes. Uh-huh. Como parte de esta alianza extraña que ha montado Asmodeus contra Slarktraciel. Sí. ¿Vale? O sea, están en el eje malvado, vale, en el otro lado. En el otro eje. Entre los malos, los otros malos
Sí, dentro de los malos se llevan mal con el Slarkraciel, por si acaso. Son los otros malos. Básicamente, el paradigma que tenéis vosotros es malos clásicos versus Warforged, piratas y nuevos malos. Sí, vale. Básicamente nazis rojos contra nazis azules. Ok, vale. Okay. Pues sí, no, igualmente deberíamos. Algo me... Quiero decir, si ya... la orden de Umbra y los hijos salvajes estaban relacionados con Zugmatoy, librar al padre de Alana de esa conexión podría ser también un golpe para ellos. A mí algo me llama hacia esa jungla. Me llama hacia el siguiente templo y... y hacia completar tu peregrinaje. Hola. Me llevan varias cosas que me llaman. Entonces, ¿queréis volver a Emón? ¿Queréis coger el barco y queréis ir hacia Riffenmist? Sobre todo quiero coger el barco. Si vosotros dos estáis de acuerdo, sois los que más importantes, los que más prisa recorren. La otra opción es ir a buscar a Sid directamente, así que creo que... O ir al Maelstrom. Necesitamos aliados. Hemos atrasado eso sin saberlo muchísimo tiempo. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo lleva allí la princesa... Serisa prácticamente sola y sin apoyos políticos. Mientras aquí los gigantes toman el continente. El problema es que no podemos hacerlo toda la vez. Si vamos allí estaremos retrasando más el peregrinaje, que también es necesario. Y creo que es un buen punto eso de que quizá debilitemos fuerzas del enemigo si pasamos esa prueba. Y salvamos al padre de Alana. Y se supone que también está eso custodiado por elfos, si no me acuerdo mal, y puede que si les demostramos nuestra valía nos consideren aliados de algún tipo, por lo menos no nos quieran matar. Estaría bien seguir haciendo aliados por si esto se convierte en una guerra. Ya tenemos tus esclavos, Serena, los tritones. No son mis esclavos, tío, no son míos. Y tenemos el apoyo de Westron. ¿Ahora en esa? Tenemos la rebelión del norte. Si pudiéramos hacer aliados en Riffenmist, tampoco estaría mal. Esta gente está a favor de Bahamut en principio, ¿no? Sí. Eso suponemos. Tiamat tiene que estar metido en todo este fregado. También sabemos que hay un caballero de Tiamat interesado en que lleguemos a ese último templo. Habrá que andar con pies de pluma. Me han recomendado que le hagamos especial caso a lo que ellos nos digan, no llevarles la contraria. Vale, porque... Fragua. Portarnos bien con los elfos, sí. Portarse bien. ¿Queréis? ¿Volvemos a Amon entonces? ¿No necesitamos nada más de aquí? ¿Qué mala? Yo primero quiero hacer una cosa. Pero mientras tanto podéis, no sé, ir recogiendo víveres o lo que queráis con el resto. Y ya después, si queréis, nos vamos a Amon. Lo que tienes que hacer es aquí en el desierto o en Anjarel. Voy a hacer aquí, sin ningún problema. ¿Nos interesa ir a Anjarel? Igual encontramos algo exótico. Yo sigo interesado en algo que me aumente la destreza. Son 2 días de camino por un desierto lleno de gusanos gigantes. Yo prefiero mi barco. Sí, de verdad. Yo lo digo, estoy siendo cordial, pero vámonos, por favor. Haz lo que tengas que hacer, cámara, y vamos. Vale. Tendré que ser breve. Para que Royce pueda ir a su barco pronto. Preparando el círculo, ¿no? Para
para ir directamente a Mo. Mientras me voy a sentar con la gaita a ver si soy capaz de convertirla en otra cosa. Yo puedo llegar. No, espera, ¿está Uro aquí? Sí. Sí. Da. Pues no puedo. No, tenemos que deshacernos de Uro. Uro te mira. Llevo diciendo una eso. Mierda. ¿Pero a qué viene eso, Alana? ¿Tú no eres de ese tipo de gente a la que le gustan los animales y las planticas? Si ¿a qué viene eso? Gato no, más que molesta. Lo dejamos con una brata allí donde la grabamos. ¡Cállate, ¿eh? Royce! Sí, nadie te ha preguntado. Que tiene espacio para correr y ser feliz. Pero tengo un hechizo que literalmente nos lleva a Emon en un... La discusión sobre el gato sé que pierde la distancia mientras Kamala camina hacia algo de verdad importante. No, lo voy a hacer, voy a hacer caso a Diamac, porque me ha dicho que era el alba. Vamos a empezar a entrenar. Uh-huh. Es interesante porque vosotros perdéis de vista a Kamala. ¿Estáis así mirando? Pero Kamala no está. Kamala, por primera vez notas como físicamente estás yendo a entrenar a esta dimensión, por así llamarlo. Uh-huh. Diamac está, se levanta y veis que ahora sus puños están también cubiertos de sangre, pero no los guantes, su mano entera está ensangrentada hasta la altura del codo, ambos puños. Bueno, has aprendido lo básico. Ahora viene lo difícil. Y lo difícil es no perder la calma en ningún momento. Vamos a empezar por ahí. No a dejar de sentir, sino a mantener la calma en todo momento. Dame un segundo. ¿29 te da? Un poco, ¿sabes? Un poquito. Tal cual estás así sin reacción ninguna haces. Y recibes un puñetazo en la cara y te sale un... ¡Joder! ¡Au! ¿Ahora tú? Vamos a ver qué tal. ¿Es una tirada de ataque? Vale. Sale... Ah, vale. Hace así. Conforme haces ese golpe, lo para con el puño y dice, verás. El problema de esta técnica es que cuando la aprendes, el golpe es así y va a hacerte el otro golpe. 31 a darte. Joder, te va a... dame un segundo. Porque ves cómo toda la sangre, en vez de seguir roja y goteando, se vuelve negra. Y cuando aprendes esta técnica y el ataque te va a hacer, dame un segundo, que tengo que mirar aquí una cosa. Aquí tiene que ser, sí. Recibes 78 puntos. 19 de daño necrótico de un puñetazo. ¡Au! ¡Au! Notas cómo durante un segundo se extiende. Tus venas se inflaman y notas ardor en el pecho cuando te ha golpeado. Baja, vuelve a poner el puño. Y esto es lo que vas a aprender. ¡Au! Vuelve a golpear. ¿Recuerdas esa sensación? Y empezáis a entrenar rápida y rítmicamente durante la próxima hora. Y cuando termina el entrenamiento, vuelves y estás ensangrentada, has perdido esta vida de verdad. Okay. Y sabes que entrenar esto va a requerirte días en los cuales no sepas, tengas bastante claro que no vas a combatir o que alguien te va a poder echar una mano porque van a ser combates reales e intensos mientras... Que por alguna razón, mientras estás ahí dentro, parece como si tu sangre hirviese y tus sentimientos no pudiesen ser reprimidos de ninguna forma. En una especie de ansia de combate. Joder, era más amable lo del loto blanco, ¿eh? Joder. Y ya me... Vuelves donde el resto todavía sigue. Después de ese rato, el resto todavía sigue hablando a rato sobre Uro.
Que Uro es mi responsabilidad, así que ya me encargaré yo de llevármelo donde tenga que llevarlo. ¿Cómo que por mi culpa? Bueno, sí, por mi culpa, porque por mi culpa Mork está ahogado y ha muerto. Bueno, gracias por recordármelo. Vamos a pelear por la culpa de lo de Mork, la tenemos todos. Pero la lana puede llevarnos a todos a Emon y ahora no puede. Y yo también. Yo también puedo llevarnos. Para eso está la puñetera pelota. ¿Ves? Haz una tira de carisma. Verás. O de performance, mejor de performance. Si está tocando de performance, ¿no? No sé. Y en desventaja porque está todo el mundo peleándose a tu alrededor mientras tocas. ¡Yo llevaré el anillo! Yo mataré al gatete. Wow. 23 en desventaja. El clásico 23 en desventaja. Sí, no. Joder, macho. ¿Qué forma le quieres dar? Si se puede. Ajá. De violín. Y si no, que vuelva a la forma de bandurria que tenía. Tira un dado de 100. ¿55? Vale, no se convierte en un violín, pero se convierte en un violonchelo. Entre eso y la balalaika vamos a tener un problema, ¿eh? No sé cómo decirte. ¿En serio? A mí llevar la balalaika ya me está costando suficiente. ¿En serio? O sea... Creo que eso ya cuenta como otro espacio para teleportarse. Sí, sí, sí. No puede ser una viola. No. Flauta. El problema está en que todos esos instrumentos Mario no los conoce, ¿no entendéis? No, perdón. ¿Qué coño va a conocer Mario? Ha dicho Rubén violín y ha hecho Mario. ¿Un triángulo? ¿Qué es un violín? Ese era el que tenía todas las cuerdas iguales, ¿no? Sí, él dicho, unas castañuelas. Ha dicho violonchelo y él estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en probablemente en un arpa o algo. Sí, un claro sí, oboe. Un fagot. A ver, por si acaso, el violonchelo es el que tiene un montón de planchitas de metal y vas dando así. Sí, Mario, exactamente. Justo ese. El de Rugrats. Está guapa tu gaita, Val. Yo me imagino a Val que está sentado de rodillas con la gaita y de repente... ¡Lo que nos faltaba! ¡Ahora se nos muere el niño! Aún así molesta menos que el gato. Tu cara molesta más que el gato. Es posible. Por favor, cuando estemos en el barco podremos hablar de todo esto en serio. Creo que necesito una funda para esto. Primero hay que ir a Emon. Déjame que dibuje el puñetero círculo. Sí, porque yo no puedo ir a llevarnos. ¡Para eso estoy yo! Hago el círculo. Aparece, después de dibujar el círculo se ilumina. ¡Vamos! Entráis. Y aparece. ¿No hay tanta prisa? En la... Aparecéis en la sala del liceo de un par de personas. Ve que sois vosotros. Os vamos a llenar el suelo de arena, lo siento. Bye. Sí, yo me quito las botas. Despacio. ¿Ves que uno musita unas palabras arcanas y el suelo se limpia? Uf, estupendo. Pero... buen día. Sí, eso, buenos días. Aquí también es buenos días. No, aquí es por la tarde. ¡Buenas tardes! Ajá. De hecho, estaba atardeciendo. Vale. Ah, buenas noches. Ya, es lo que... No sé dónde venís, pero... Era por la mañana. Pues supongo que estaríais en el oeste. ¿Eh? Esto va a ser raro. Esta noche no voy a tener sueño. Podemos preguntar algo sobre el mono y podemos ir a comer algo. Y algo sobre el templo de Riffenmist.
Algo sobre el templo de Riffenmest. Pero... yo de todas formas debería ir a ver a la literal autoridad mundial. Sí. En Bahamut a contarle que literalmente... igual tú deberías venir también porque la has literalmente invocado en las últimas horas. Entonces... No. Quizás es mejor idea hacer eso porque literalmente venga, vale, estará cerrando sus negocios y yéndose, sí, a dormir y esas cosas. Vale, vamos. Vale. ¿Queréis venir al templo? Royce, ¿me dejas la bola laica? Creo que hay alguien aquí que quiere hacer un trato con él. ¿Qué es por la noche? Pero es... Estar en su casa. Pero es mi bola laica, ni siquiera me has enseñado Wonderwall todavía. ¿Quieres aprender Wonderwall en una balalaika o en un verdadero instrumento legendario? El cual sí sé tocar y no esta pedazo de cosa gigante que no tengo ni idea de cómo se toca. ¿Cuál de las dos? Se la doy. Vale. Haz que valga la pena. Que valga la pena. Nope. Y me monto en el Segway de Alana. Couple goals, ahora sí. Eufemismo. No. Oh, no. Bien, vale, vamos a hacer primero lo del grupo que va al templo. Y dejamos para el final la parte de Val y la compraventa. Yo quiero ir a lo de Val. Vale, Serena y... y Val, vais para allá. Y Uro también. Porque no lo quieren en otra parte. El cual, por cierto, antes de irse con vosotros, mira un momento hacia Lana, se caga en el suelo y luego se va. ¡Pero qué cochino! ¡Yo no te quiero así! Razón de más para... hago prestidigitación para quitarlo porque me parece de muy mala educación. ¿Yo qué le he hecho? Yo solo estaba diciendo que no puedo... teletransportarme si con los... el gordo recal con él. Transportéis bien si con él, gatos... que no os ha hecho daño. Si los gatos tuvieran la inteligencia y la consciencia para hacer eso, lo harían todo el rato. O sea que... sí, estoy sí, fe sí. de ello. A ver, Teníamos que haber dejado, el gato donde la madre de Kamala era perfecto, era su entorno natural. Iba a estar cuidado, iba a estar feliz. Somos tontísimos. Sí, pero Serena puede deshacerse de ese gato. Y hablando de Serena, tienes que hablar con Serena. ¿Por qué tengo que hablar con Serena? ¿Por qué tienes que hablar con Serena? ¿No tienes que hablar con Serena? No, no lo sé. Vamos a hacerlo fácil primero. Vamos a hablar con la sacerdotisa del templo de Bahamut para decirle que ha aparecido Bahamut casi en persona. Es más fácil eso que hablar con Serena. Probablemente. Vamos. Para cuando llegáis está el templo cerrándose, pero veis cómo cuando reconoce a la sacerdotisa, se avisa y veis a Lady Sampras salir de la... haciendo... No, sale... sale la sacerdotisa Sempra. Sempranil. Sale del templo. Mira. ¿Veis? Juraría, no estáis seguros, pero juraría que durante un segundo ponen los ojos como en blanco, pero no... Es, me parece una sensación, ¿no? Es como... Ah, sí. Ah. Venid conmigo. Iba a irme a mi casa temprano hoy, pero parece que no. ¿Podemos acompañar? No, prefiero... Que no sepas dónde vivo. No, prefiero recibiros ahora. Vale, recibiros ahora. Somos capaces de presentarnos en su casa a las 2 de la mañana. Suena muy a nosotros. Suena 100% algo que queríamos nosotros.
Oye, mira, que los jueves se rezaba por la mañana o por la tarde. Pero, ¿cómo no? ¿Vives en el templo? Yo pensaba que era como los profesores de colegio que viven en el colegio. Ah, esos son solo los espíritus de los profesores de colegio. Vaya, vaya. Ana, deberías haberlo sabido hasta esa altura. Lady Sempra, creo que voy a necesitar algún tipo de libro de salmos o algo para orar correctamente porque esto ha evolucionado rápido. ¿A qué habéis venido? ¿A por un libro de salmos solo? ¿Puedo decirle a un ayudante que...? Ayer estábamos peleando contra una criatura interesante, una criatura que... le describiremos ahora, a ver si os suena, pero... nos estaba superando. Lady Knaz pidió ayuda a Bahamut y a Melora y aparecieron. Literalmente aparecieron y me salvaron el pellejo. Los momentos de comunión directa con nuestros dioses son raros. Lanas. Espero que hayas disfrutado lo que hayas podido de ese momento, porque es algo que pocos pueden alardear de haber conseguido. Yo apenas lo he conseguido un par de veces en toda mi vida. Pero le dicen, pero somos unos mierdas. A ver, no, Luis. Ella no. Ella es peor que yo, probablemente. Es un desastre. Pero... sí, pero por alguna razón ya de momento tiene a dos dioses que le caen bien. O sea, ya es más de lo que yo puedo decir. Pero aún así, en cualquier caso, los caminos de los dioses son bastante inescrutables a veces. Perdona, es que me estoy imaginando a Melora y abajo en plan, ¡ay, mi hija, desastre! Están un poco... Mírala cómo vomita. Bajamos con el periódico mientras viendo un té y los dos mirando cómo estás tú ahí abajo. En plan, joder. Pero escríbeme, o sea, ¿qué hay? ¿Contra qué os habéis enfrentado que requisiese la ayuda de vuestros dioses? Es una criatura demoníaca. Toma la forma de un mono enorme con cuatro brazos y seis alas. Seis alas. Un montón de ojos. Es capaz de absorber el alma de sus enemigos. Eso fue lo que me hizo. The fuck. Y sí, parece crecer con el tiempo. Genasi. Parece hacerse cada vez más fuerte. Nuestra amiga Kamala lo vio por primera vez hace un año y poco en la jungla. ¿En qué jungla? En la isla, las islas del colmillo quebrado. Oh. En un templo. Sí. ¿Eso no es un demonio, entonces? No. Sé muy, muy poco. No creo que conozca a nadie que sepa prácticamente nada de las criaturas de esa región, pero los habitantes de allí los llaman pesadillas. Criaturas de un plano distinto al nuestro. No, me temo que vuestra mejor fuente de información de algo relacionado con eso es preguntar precisamente a la gente de allí. Ah, sí, qué bien. Pero... otro puto culo del mundo aquí. Quizá en algunos libros de la biblioteca, no da aquí, pero probablemente si tenéis acceso a la biblioteca, creo que estabais en buena posición para entrar en la biblioteca de los monjes en Westroom. Ya. Yeah. Quizá con unos cuantos días de laboriosa búsqueda y explorando múltiples libros y entrando en... haz así, dame un segundo, escribe un papel
Con esto podéis entrar en los... Tenéis mi permiso oficial para entrar en los archivos de la parte subterránea, que están normalmente prohibidos de entrada de cualquiera. Ah, que abajo hay más libros. Se extiende la mayor parte de ellos como un iceberg. Deja hablar a la señora. La mayor parte de ellos está debajo, bajo tierra, a salvo. Probablemente, no sé, yo espero que probablemente entre varios de vosotros en una semana igual encontréis algo entre todos esos libros. Vale, pesadillas, vale. Las llaman así como concepto, creo que tienen un nombre propio allí, pero no lo recuerdo ahora mismo. Es una traducción más o menos simplificada de lo que dicen allí para esto. Aparentemente, por lo poco que sé del asunto, se vinculan a las vivencias de otra persona y crecen a partir de ellas. Si alguien sabe cómo eliminar ese enlace o cómo tratarlo, debería ser allí. ¿Se puede eliminar ese enlace? No lo sé. Cabría pensar que si allí sigue existiendo gente y han vivido con ellos durante siglos, saben de alguna forma de tratar con ellos al menos. De entender. Probablemente no queráis tratar directamente con la capital de la región, pero quizá queráis tratar directamente con los nativos de las islas. Tendrán más conocimiento directamente de ello que con los... Veis que agría un poco la cara con los lianistas de la capital. ¿De dónde vienen? Ellos llegaron desde Wild Mount hace un par de siglos y llevan desde entonces haciéndose con las islas de allí tienen un concepto muy extraño que es capitalismo salvaje. No sé de cómo en qué consiste, pero es bastante horrible. Ajá. Suena fatal. La verdad es que, por lo que sé, allí solo tienes valor si produces para la sociedad y produces dinero, y si no... Es asco, basura, ¿no? Qué puta mierda. Es bastante, bastante horrible. Y nosotros no pasamos la vida asesinando seres sintientes y aún así me parece así, eso y aún peor. Así es bastante peor, ¿sabes? Porque quien no quiera matar no tiene por qué hacerlo. Claro. Pero allí sí. Es terrible el asunto. Joder, allí. Y aparte, todo eso, esto es canon real de la poca descripción que tiene Matt hecha de esa zona. Sí. Y hay capitalismo a topísimo. Así que, that's a thing. Probablemente incluso en la propia isla en la que estuvierais, si hubiese gente, probablemente sea el sitio más lógico para empezar, pero... Lady Sempra. Es la segunda vez que os pido algún tipo de escrituras de la iglesia y no bromeo. Quiero Royce, leer. Hazme un favor, dame tu espada. ¿Cuál de ellas? Dame tu espada. Tengo un montón, en verdad. Dame tu espada. Dale la espada, dame. Voy a sacar la de Bahamut y se la doy. Empieza a musitar unas palabras y ves que conforme está recitando un salmo, se está grabando directamente en la hoja. Recita esto cada mañana. Os lo agradezco de verdad. ¿Estás pensando todavía en la pregunta que te propuse? Así es. Se sonríe. Gracias, se dice. Camina. O sea, os saluda levemente con la cabeza, sale del templo. Mira un momento izquierda y derecha para asegurarse de que nadie la está siguiendo y se va. ¿Qué te parece si le damos como 2 minutos de cordialidad para que no piense, sabes? Luego es muy incómodo que vas andando a la misma velocidad que alguien. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es pitido, pitido de alguien. ¿Quién está? ¿Alguien pita? Soy yo porque no estoy escuchando ningún pitido. Sí, socorro. ¿Suena cuando hablas tú? I don't know. ¿Muteate un momento? ¿Ahora? No, ya.
Ahora se ha arreglado, ¿ves? Sí, ahora ya no. Sí, estás el dolor. Pitando mogollón, Clau. Estás que pitas. Te dice que la tienes así. Sí, eso he intuido. Me he sentido atacado. Me he sentido atacado en todos los niveles. Bueno. Es como hemos quedado con el resto. Hemos quedado en el barco. Yo me voy al barco. Que hagan lo que quieran. Yo me voy al barco. Vamos tengo al barco. Tengo que dormir en una hamaca asquerosa que se menea y da. Mientras madre. Vosotros estáis caminando, vosotros estáis caminando. Vosotros llegáis hasta la dirección en el. Por cierto, voy a poner el mapa de. No, me he salido de Roll20, perfecto. Es exactamente lo que quería hacer al clicar justo debajo de donde la. De donde el punto de cambiar de mapa. Perfecto. Es exactamente. Muy bien. Sí, es exactamente lo que quería hacer en este caso concreto. Da igual, llegáis. Tengo por aquí los apuntes. Llegáis hasta el barrio cuyo nombre no recuerdo, pijo de. ¿Os voy a el pitido? Cuando hablas, es cuando hablas. O sea que. Solo es cuando hablas. Sí. Bueno, problema. No pasa, cuando. Sí, de no hagas ningún ruido más, por favor. No, para, sí, no, así. Vale, pero es un poco grite. Es que me ese tipo de grito por alguna razón me duele increíblemente a mí los oídos. Sí, duele bastante. Mario es Venom. Sí, a ver, soy un poco tóxico, pero no hacía falta tampoco. Bueno, no. Joder, wow. Vale, llegáis hasta la mansión de Udyr Boroshen, este enano que en su momento os recordáis perfectamente su nombre porque os lo dijo y entonces recordáis todo sobre él. Sí, lo tengo aquí apuntado, borrachic. Perfecto. Y ¿Veis una casa de dos plantas bastante bien cuidada? Con lo que parece ser las luces de la casa principal encendidas en esta puerta que está a unos 5 metros de caminata desde la entrada de su jardín hasta la puerta principal. ¿Ves que empieza a tocar la balalaika? ¿Tocar la balalaika? ¿Hace una tirada en performance? Y ahora, vale. Sí, sí, sí. Los cascos me he cambiado a otros y ya está. Vale. Sí, de hecho, normalmente va a regular. Fuerte y... No veas. No soy el único que tiene un lag brutal con Rubén, ¿verdad? No, Rubén tiene mucho lag. Sí, sí. Mi cam. No sé. No sé si es de internet o qué es. Esto lo apañamos, chicos. Sí, pagad dinero para que podamos tener todos cámaras buenas. Sí, todos los por favor, danos dinero. Las cosas de esas son baratas. Yo... para mejorar. El equipo se puede mejorar barato. Yo me comprometo en algún momento a hacer un NPC no ridículo. Tengo más 12 a performance, creo. Tira a mano si quieres. Yo voy a aprovechar para. Arreglarnos la ropita, nos voy a poner. Un 19 más 12, María. ¡Tocas! Voy a hacer prestidigitación para ponernos. De acuerdo. Vale. Pero tú, Serena, te sientes confusa. Mientras estás haciendo todo esto, notas cómo por primera vez en tu vida. Wonderwall suena bien. Estás maravillosa, se te cae una lagrimita, como así es como debía haber sido tocada. Sí, así es como tiene que sonar. Ahí, ¿ves un par de vecinos? Pero nada sucede en la cara de... No nos tiran monedas. No, la gente solo aplaude, en plan, ves que son gente bastante rica que no quiere soltar un duro. Wow, así se hicieron ricos, claro. Lo que parece ser la orden del puño cerrado, combatientes de la mano abierta. Al parecer la gente te da propinas como bardo a partir de performance 32, ¿sabes? Aparentemente, si tocas en mitad de la calle, no suelen tirarte monedas así porque sí aleatoriamente por la noche. El es una cosa muy rara. En cualquier caso, no aprecio nada. Iremos a... Bueno, ¿qué pasa? ¿Hay un timbre o qué? Os acercáis a la puerta. Llamáis. Timbre mágico. La puerta se abre. Estaba aparentemente ligeramente abierta. Oh, this fucker dead. ¿Pero sale alguien o...? No, no sale nadie. ¿Entráis? Parece un pasillo que conduce hacia
una sala al final del todo donde brilla una luz azulada. Serena, no me da buena espina esto. No. What in the fuck? ¡Hola! ¿Sabes? Recuerdo una historia en la que una chavala se metió en una mansión y había muebles que le hablaban. No sé si... ¿Quién se ha sacado una foto? Sí, ¿quién está sacando fotos? Hay alguien haciendo fotos. Alguien haciéndose selfies ahora, después un momento. ¿Quién hace fotos? Ha sonado dos veces el ruido de la foto. Sí, yo he escuchado una. Pero como en una cámara de la Segunda Guerra Mundial o con altavoz. Sí, sí. Suena al capturador de imagen de pantalla del Mac. Estaba haciendo capturas de pantalla. Ah. Wow, wow. Bien. Con una cámara de la Segunda Guerra Mundial. Vale, gracias. En el caso, ¿ves? Esto es una mansión opulenta y veis extraños objetos apoyados varias. Miráis por el pasillo, veis. ¿Qué? Ah, en esta zona, justo ahora mismo, justo delante de ti, no hay magia, pero ves que al otro lado de la puerta la luz que trasluce es mágica. Son 10 minutos, voy con el enchufado. ¿Vais a entrar? Un segundo, no me gusta mucho esto. What the fuck? @roll20, por favor, ¿puedes cargar? Les voy señalando, hay trazos de magia. Si eres, ¿de qué tipo? Si eres intolerante a la magia. Dame un segundo, te lo digo ahora mismo. Curación, evocación. No, pero es que tengo que revisar las propiedades del propio hechizo. Seguro que va todo bien, ¿verdad, Ana? ¿No crees que todo va bien? Sí, sí, sí. Vamos a poder tener un día tranquilo después de haber estado a punto de morir. Nos vamos al barco, todo guay. Y aquí ibas a decir al bar, pero el barco también está bien. Nos echamos ahí a la siesta. Un dominó. Es de conjuración. ¿Conjuración es la de invocar cosas? ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué no estás ahí en un mayordomo? Este tío no es como súper rico. Eso digo yo. ¿Queréis pasar? A ver, no mola mucho la idea de pasar. Mira, ¿por qué no os quedáis aquí con uno y voy a entrar yo? No. Hoy no. No. Vale, pues no. Vamos a probar con la misma forma y invoco un unseen servant. Que se parece a Royce. Wow. Pero es invisible. Esa me la he ganado. Esa me la he ganado. No, esa es merecida. Merecida, no puede ni decir, ¿no? Hace caso a todo lo que le digo. Windows. Es como tu mayordomo también, ¿no? Sí, claro. Tiene sentido. Pero ¿no es unseen? ¿Es unseen? Es que no sé. Pero es unseen. Pero yo lo sé. Todos tenéis la sensación de que es igual que Royce, por favor. No, hombre. No. Solo Fragua lo sabe. Se está riendo él solo. Por primera vez en su vida, Fragua se ríe. ¿Qué vais a hacer? Me hago pasar. Estamos delante de la puerta. Sí. No sé si habéis entrado hasta estar delante de la puerta. Que está al final de ese pequeño primer pasillo. Que tiene unas escaleras que conducen hacia la segunda planta. Wow. Vale. Fancy. Es que vaya delante nuestro. Va avanzando. ¿Me puedes enviar a Boros? Señora Kamala, lo tiene ella. Ah, coño, es verdad, lo tengo todavía yo. Vale. Coño. ¿Cómo no se me acordaba ya de... Entonces, okay. Saco a Boros. ¿Destiraba las piernas así? Claro. ¿Boros funciona como Aeron?
Sí, se caga encima, se caga y luego se caga. Es una cagada feérica. Oye, espero que no lo haga con mi hombro si está encima de mí, ¿eh? Pero es feérico, es purpurina y... Ok, bien, ¿qué más? Pero se va a hacer igual. ¿Qué es eso? ¿Que mandamos a... ¿Quieres que mandemos a Boros Fragua? Sí, supongo. Bueno, mandamos a Royce Invisible y a Boros. Va Boros encima de la cabeza de Royce Invisible. Está flotando. ¡Qué flota! Vale, avanza. Yo, hasta. Por hasta si la... acaso, ajá, voy a ir haciendo esto. Ok, vas haciendo counter charmas, okay. Empiezas a tararear. ¿Puedo hacer cruising? Que es un tocho, pero... Sí, sí, tienes visión de todas las cosas. Me da muy mal rollo esto. No ves nada, ninguna propiedad extraña, pero... Ves que notas, tienes la sensación de que la luz del otro lado tiene algún... cambia de tono para ti, es... No es espectral, pero sí que es claramente una luz que no asocias con la luz normal en ningún sentido, en el sentido de que no es una luz del plano terrenal en ese aspecto. No es una luz del plano terrenal. Es decir, tú percibes cosas de otros planos de forma invisible, pero esta concretamente es... La percibes como una luz que no es de este plano. Ha cambiado directamente de color cuando la estás viendo y... Es distinta, la percibes de forma natural como distinta a una luz que pudiera ser creada por un foco de luz normal. ¿Reconozco de algún conjuro o algún o algo parecido? Puede ser la entrada. Haced una tirada arcana. ¿Haced una tirada arcana, Lozo? ¿Puedo simplemente ayudarle a él, que sabe más que yo de arcana no tengo. Voy a decir que para eso estáis los dos dándole vueltas en vuestra cabeza al asunto, con lo tanto, tirad los dos. No está arcana, aquí. Yay. 20 menos, ¿sabes? Tienes, estás bastante convencido conforme te vas acercando y vas viendo también a través de Boros. Esto es claramente la luz de otro plano y parece que se ha abierto algún tipo de fisura a otro plano aquí. Desde luego no parece ningún plano, ninguna fisura que hayas visto hasta ahora. No parece una fisura a ningún plano astral ni nada. Y con esa tirada, tienes bastante claro que descartas al instante la totalidad de posible de todos los planos, como no tienes esa luz con ninguno de los planos que conoces, con lo cual tus únicas opciones son algún tipo de demiplano o semiplano, que son zonas planares que están entre dos planos. Por ejemplo, existe uno de los más... Vayamos, no sé, la Barovia. Se ha ido a Barovia. Se ha ido a Barovia, sí. En cualquier caso, no. Eso es un semiplano de algún tipo. Tiene extraño. Tiene una mansión dentro de su mansión. Y sí, parece que, sea lo que sea, está ahí activo completamente. Y ya está. Pasando, Boros y Royce Jr. han llegado hasta la puerta. lo comunico. Parece un semiplano. De mi plan, o como lo llamábamos nosotros, hemiplanos. Se ha devaluado. Wow. No parece que sea de este plano, eso es lo que yo veo. Podemos irnos de aquí, ¿eh? ¿Nos vamos? Cerráis las puertas. No, qué vacío como eso, realmente. Qué movida. Eso, ¿no querías hacer el trato este? O sea que... ¿Y si me asoma la puerta? ¿Queréis o no queréis? ¿Nos vamos? Vámonos. Volvemos otro día. Volvemos de día. O otro día, lo que sea. No lo sé. No quiero arriesgarnos ahora. Además, no estamos todos. Darles, avisarle con un mensaje de que estamos aquí. Sí, igual sí. Si tenéis interés. Podemos escribir una nota que diga: hemos estado aquí, pero como no había nadie y somos mal educados, ya vendremos otro día. Chao. Vale. Se la dejamos en la puerta de fuera. Me refería sin firmar ni nada, ¿sabes?
Sí. Analógicos. Vale, analógicos. De acuerdo. Un sending. Vale, os dais la vuelta, volvéis, desandáis los pasos, cerráis la puerta, ponéis la nota y os vais. Sí. La gente está haciendo cosas raras en su casa. Sí. Al cabo... Es que te entiendo cabo... tanto ahora mismo, Mario. No hay problema. No. Yo, o sea, esto es una posibilidad. Sí, 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 ya está. Pero no. Dentro están haciendo un ritual satánico o algo. Hoy no se juega los trabajos de mamones. Yo no quiero decir nada, pero se ve luz por debajo de la puerta. Hay alguien haciendo fotocopias. Es alguien haciendo fotocopias. Claramente. Es el de mi plano de la fotocopiadora. ¿Cómo se llama este de mi plano? Xerox. Oye, pues es un buen nombre de plano, también te voy a decir. Wow. Llegáis, volvéis tranquilamente, os encontráis la cola para entrar al muelle, os encontráis a mitad de la cola a Roy, Serena y a Lana. Sí, están haciendo cola para entrar. Claro. Hey, ah, bien. Serena, no, ah, joder, no me acuerdo quién estaba. No, estábamos hablando yo solo. Ellos dos. De verdad, quería que eras tres, no sé por qué. Da igual. No, Uro estaba. Da igual. ¿Qué, llegáis? ¿Has podido negociar o no? Había una movida muy rara desde mi plano. No contestaba sí. Nadie. O sea, era muy raro todo. ¿Qué? ¿Esperas? ¿Qué? Sí. Exacto. Y nos hemos ido. ¿Por qué no tenemos el cuerpo para otra movida hoy, vale? Hubiera sido muy mal educado. Tío, es que no había nadie. Mal educados ellos. No había nadie, pero había un portal interdimensional, ¿no? Una cosa rara, sí. Había como una entrada a otro plano. Es lo que estáis así, diciendo, ¿no? Que... Mira, sí. Os ha parecido que un portal interdimensional era menos interesante que un señor. Entonces, como no estaba el señor... No nos ha parecido menos interesante. Nos ha parecido más peligroso. Exacto. Sí, eso es verdad. ¿Vamos? No. ¿Tú no querías ir al barco? Sí, a ver, pero todavía tengo prioridades en la vida. A ver si me entiendes. Bueno, soy un hombre nuevo, tengo fe, tengo... Mirad que salmo más guapo. ¿Tú no estabas intentando como controlar tus impulsos? Pero... Es una oportunidad estupenda para que le demuestres a Bahamut que tienes un control inmenso en tus impulsos. También es la trampa de Serena. También es una oportunidad estupenda para saber qué le ha pasado al señor que tenía un instrumento legendario. Podemos y que ahora tiene un portal interdimensional en su casa. Cuando haya luz natural y estemos todos. Los portales dimensionales no son una cosa que tienda a quedarse chill en las casas. Hasta que tú decides ir a verlos. Más señalo la bolsa de contención. Eso es mi plan. No, pero esto es bastante pero chill. Señala la bolsa normal. No, esta de Rey. Sí. Esta bolsa es normal. Aquí no hay ningún plan alguno. Sí, normal. Todos lo sabemos. Normal, sí. Normal. Sí, sí. Nos parece que deberíamos investigar eso. No sé, me parece sospechoso de cojones. Pero ayer casi morimos. Así que... Pero hoy todavía casi no hemos muerto. Igual deberíamos no morirnos por un día y pensar ya en morirse al siguiente. Tengo más ganas de irme a esa fragata que cualquiera de vosotros, pero... Ah, veis uno guarda y dice, disculpad, estáis, os toca a vosotros. ¿Entráis o os volvéis? Vámonos, sí, vamos dentro. Capitán. Reis con el tic en el ojo. Capitán, a lo que usted diga. Pasáis. Vale, ha dicho que no vamos, pues no vamos. Camináis dando la espalda a lo que podría ser cualquier cosa. Nunca sabremos qué habría ahí dentro. La caja. Mañana lo sabremos. No. Y claramente mañana ya no queda nada. Total seguirá ahí, porque, claro. Los semiplanos son muy volátiles. Seguro que ya no está mañana. Llegáis hasta el barco donde os reciben varios guardias que estaban escoltando el guardia y los sienas sí que estarán en este momento en el barco. ¡Ey! ¿Están todos? ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Habéis vuelto? Algunos están todavía en tierra. ¿Vendrán mañana por la mañana o pasado? ¿Cómo muy tarde?
Si quieres, no, los vamos a buscar, nada. Si vamos a zarpar ya. O... No, no. Vamos a descansar. De acuerdo. ¿Tenéis alguna aventura importante que hacer mañana o algo aquí? Creía que nos íbamos pronto. Tenemos muchas cosas que hacer. No me toques las narices, que vengo calentita ya. Jamás gustaría tocarle las narices a la... Uno también viene con nosotros. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo era tu nombre, verdad? Difuntín. Vas a ser difuntaos, como no te calles. Difuntín, ¿me puedes ir a comprobar una cosa en la ciudad? Una casa que hay. Sí, no. ¿Qué casa tengo que ir a comprobar? Ah, es igual. Anda. Vamos a descansar. Vale. Ay, sí. Y mientras os ponéis para descansar por la noche tranquilamente y... Bueno, antes de que nos vayamos a descansar, le tiendo a Fragua a Boros. Oye, por cierto, gracias por... Bueno, me lo he dado antes, pero ya creo que ya puede quedarse contigo. Ok. Lo tiro y desaparece. Ok. En la nube de... La nube de humo purpurina ha vuelto a su plano. ¿Qué os pasa con los planos hoy? Más tranquila si lo llevaras. Yo me quedaría más tranquilo si te quedaras con él, pero tenemos a Travis. Hombre. Hace compañía. Vuelve a aparecer. No es mala idea. Tampoco. Si tú te vas a quedar más tranquilo así, pero... Tampoco hace falta. Puede adoptar varias formas, la que tú prefieras. ¿Cuál es tu animal? Yo. ¿No sería cuál es tu persona favorita? Planta, quedémonos con la planta. Me gustan los halflings. Mi planta favorita son los ficus. Alana, actually triggered. Mi planta favorita son los padres. Oh no. Oh. Fuck you. Ha aprendido el insulto. En primordial, ¿no? Alana sabe primordial. Alana. Es verdad, es verdad. Me giro hacia ellos. Dime. Que, nunca he pensado en cuál es mi animal favorito, la verdad. Pero así está bien. A mí me gusta así. Llévalo hasta que ya no quieras. Vale, pues me lo quedo y me pongo a bolos aquí en el... Bueno, pero no te lo has llevado, perdón. Sácalo otra vez. Sí, ya lo voy a sacar. luego Eran se queja, la pobre. Y este bolos lo tienen... y se la dan a cualquiera. Bueno, me voy ya a mis aposentos. A mi camarote o whatever. Mientras no tenemos como una planta para cada uno en este barco. Tenemos las hamacas que están cerca de la cocina. Sí, sí. O sea, este sitio, recordad que el barco estaba pensado. Y hay una habitación de capitán que obviamente es la de Serena. Obviamente. Sí, sí. Que tiene además espacio perfecto para Uro también, si quiere. Y. El resto, recordad que la tripulación anterior de este barco era literalmente una minotaura y 50 kobolds, con lo cual hay literalmente una de las plantas es un montón de hamacas y cosas en las que tirarse encima para dormir por la noche. El nivel de privacidad entre los kobolds era bastante escaso. Me tiro una hamaca. Oh. Te cuelgan las piernas. Sí. Y los brazos. Y a los 10 minutos estoy dormidísimo. Y mientras os vais durmiendo y descansáis, habiendo ignorado completamente la casa. 8 horas. Y seáis satisfechos. Perfecto. Acabamos de dormir. Técnicamente, para
aprovecháis una parábola en Dungeons and Dragons que dice que pone que hayan pasado 24 horas, pero no tiene que ser para vosotros, con cambiar de uso horario os va valiendo. Claro. Así que técnicamente... Nos echamos una siesta larga para que no haya tanto jet lag. Que luego... Fantasy jet lag. Ahí está. Lo que nos faltaba era lidiar con el fantasy jet lag ya. Antes de cortar el episodio, ¿puedo intentar otra vez cambiar el violonchelo? ¡Vuelve a intentarlo! ¡Venga! ¡Dale! A ver qué otro momento que de mala idea te tirada de performance. Ey, mientras tanto yo estoy practicando. Yo quiero practicar un poco con la balalaika mientras Vale hace eso antes de irme a la cama. Vale, haz una tirada de performance en desventaja. ¡Ey! Espera, que no sé. Performance... Sí, de acuerdo, vale. Te concentras. Tira un dado de 100. 6. Suficiente para Wonderwall, también lo digo, pero 6. Wow. 61. Es 61. Dame un segundo, que ya me he ido directamente a buscar. Verás, dame un segundo. ¿Qué es? Val se teleporta hasta la casa. No es coña. Acabo de aprender que violín en inglés es fidel y que te ha tocado violín. Sí. Es el... O sea, literalmente he puesto una página de instrumentos aleatorios y te ha salido el... Una clase de violín. No es tanto una clase, es como... violín es como pone, más para clásico. Violín tradicional, sí, aquí. O sea... Sí, es para música tradicional, música no clásica. Si coges un violín de country y uno de orquesta, ves la diferencia entre un violín y un fiddle. Sí, pues te digo, o sea... No es exactamente el que tenías en mente, pero es bastante más manejable que un violonchelo. Hombre, oh, claro. Sí. A ver, ¿qué decir? Ya está, ya estoy contento. ¡Bien! Yeah. Algo en ti notas que estás satisfecho como para irse en el barco y no volver jamás a la casa misteriosa. Bien. En cualquier caso, vamos a dejar aquí la sesión. La semana que viene más. Muy bonito. Ha sido tranquilita, pero ha sido intensita también, ¿eh? Sí, ha estado un poco de todo. Muchas cositas. Ahora mismo no tenéis prisa, es a vuestro ritmo. El padre de Alana ya es un ficus. Ya, total, ya, a esa altura, el único problema es si lo están regando bien. Wow. Vale, Mario, yo voy a enviar 3 mensajes, ¿vale? Voy a enviar a todos mis hechizos en superiores en mensajes. Te voy a mandar alguna lista. Uno va a ser a mi abuela. Vale, no responde. Oh, bien. No te estoy vacilando, no responde. Qué mal. Por favor. Llevaba mucho tiempo esperando esto. Hacer clip de eso, por favor. Sí, sí. Sí, lo siento. No, si clip ha hecho. Y F. Oh, no. F en el chat, por favor. Por Lady Collejas. Por Lady Collejas. Sampras también está. ¡The fuck! Mira, habéis puesto triste a Rubén por no mirar detrás de la puerta. Y a mí también, que lo sepáis. ¿Te has cargado? Era la opción sensata. Y Rubén, sí, pasa de nuevo a la lista de nombres a Mario, específicamente a Mario. @sublim. ¿Vale? Sí, nos seguimos. Le puedes mandar un mensaje privado con la lista en sí, un enlace a Google Docs con la lista en Excel. Puedes luego ir mandando. Luego lo puedes ir mandando día a día. Un hilo en Twitter directamente. Un nombre cada día. Un hilo en Twitter. Explicando quién es cada uno. A ver, no es coña. Si eres suscriptor, me puedes mandar un nombre de NPC. Y me comprometo a que en algún momento sea parte de la tripulación de del barco. Yes. Hasta que nos carguemos este barco. Hasta que nos carguemos este barco. En la próxima sesión. O al tripulante en concreto. Pero eso está guay, sí, eso mola. Que nos envíen nombres de tripulación. Por favor. Sí, le podéis mandar a Mario si le sigues en Twitter. Nombres de... Sí, por favor. Si no sois suscriptores, podéis mandármelo igual, pero os aprecio igual por ver esto, sinceramente. Pero los suscriptores tienen prioridad porque me dan dinero. Hasta aquí la sesión de hoy. Quiero mucho. Bueno, chicos. Mira, los mensajes. Vamos a parar esto...
Ah, misterio, los otros dos mensajes. Adiós. Tenéis que sintonizar la buenas semana noches, que viene. Bye. Que la semana que viene no. No, la semana que viene no estamos, no hay recios. Nos vemos el día 4 o 5 de marzo. Adiós. Bye, bye.